Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente. Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es Noche Paranormal. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sandra está en vivo. Hola Sandra, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo te va? Bien, bienvenida. Bueno, queremos escuchar tu historia. Mira, te cuento. Vos sabés que a mí falleció mi hermana hace unos años, ¿no? Uh-huh. Hace más de 15 años, ¿viste? Sí. A poquito tiempo que falleció, se sentía pasos en el dormitorio de las chicas arriba. Yo tenía a mis hijas solteras y estábamos acá una tarde tomando mate, como ahora. Uh-huh. Pero vos no te podés imaginar el frío que hacía acá dentro de mi comedor. Uh-huh. Esa no fue la... Perdona, Sandra, esa fue la primera señal, ¿no? Un frío tremendo que no tenía nada que ver con la temperatura que había afuera. Nada que ver. Y no sabía, ¿viste cuando hablas y te sale ese frío que te sale el humito por sí, la boca, como digo yo? El vapor, sí. El vapor. Uh-huh. Y sentimos que baja de la escalera unos pasos, ¿viste? Entonces con mis hijas nos tomamos en gracia primero. Y en esa época estaba el teléfono de línea, no había celular. Entonces una de mis hijas jugando le dice, si sos la tía Marta, hace sonar dos veces el teléfono. Uh-huh. Me acuerdo y me da cosa. ¿Podés creer que sonó el teléfono? Justo cuando ella lo plantea así... Claro, le dijo, si sos mi tía Marta, hacé sonar el teléfono dos veces. Uh-huh. Y sonó el teléfono y cuando fue a atender no había nadie, porque no contestaba claro. Nadie del otro lado de la línea. Aunque no, suponete que hay un montón de gente que es escéptica, que está escuchándonos y dice, bueno, justo sonó el teléfono. Claro, pero igual, no. Que justo suene el teléfono en ese momento también es un hecho sobrenatural. También hay que subrayarlo. También tiene algo paranormal. Por supuesto que para mí era paranormal porque no podíamos creer ninguna de las que estábamos acá que haya pasado justo en el momento que se escuchó los pasos que bajaban por la escalera, se abría la puerta, sonó el teléfono. Todo junto. Cuestión que dentro de todo nos pegamos un susto, ¿viste? De aquello. Que la verdad que nos claro. No nos asustamos, pero nos dio cosa. Claro, claro, como entendiendo que sí había una comunicación con la persona fallecida. Siempre pasa, siempre me pasa. No sé si será que a mí, como digo yo, se me pega o será que estoy predispuesta a que me pasen estas cosas. Uh-huh. Pero fue increíble, la verdad que fue increíble. Gracias por compartirlo, Sandra. Te mando un beso grande.
Un beso grande, hasta luego. Chau, hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Con Sandra abrimos este súper ritual, noche de martes. Hoy es 15 de agosto del 2023. Para hablar en vivo conmigo ya está abierto el directo de Pop 011-4535-4204, 4535-4204. Si querés contarme tu historia paranormal, tu historia sobrenatural, tu historia mística, en un WhatsApp, agendanos. El WhatsApp paranormal no es el WhatsApp de la Pop, es el 11-2784-1073. 11-2784-1073. Escribí la palabra vivo, dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala ya. 11-2784-1073. Podés escribir tu historia también en un WhatsApp o podés grabar un audio. Tómate un par de minutos, grabanos tu historia paranormal y envíala por el WhatsApp. 11-2784-1073. Si tu historia es más extensa y querés que se transforme en historia central, hay un correo electrónico. Te propongo escribirme a trasnocheparanormal@gmail.com. trasnocheparanormal@gmail.com. Hay más historias. Hola, buenas noches. Voy a tratar de simplificar lo que me pasó hace muchísimos años. Hoy tengo 67 años y esto me pasó cuando tenía 9. Teníamos una especie de tía, abuela, una familiar que no era familiar, pero le decíamos tía, que estaba muy enferma. Y la última vez que la vi, había tenido como una gran mejoría. Curiosamente se había levantado ella a abrir la puerta de calle. O sea que me fui muy contenta de su casa, pensando, siempre a los chicos no se les cuenta todo, que estaba mejorando. 2 semanas después, yo dormía en una habitación que primero tenía que apagar la luz y después ir en la oscuridad más o menos 3 metros hasta mi cama. Y como nunca tuve miedo a la oscuridad, me dirigí tranquilamente hasta mi cama y cuando la destapé, a los pies de la cama vi una imagen como si fuera en radiografía. Esto que estoy contando fueron, no sé, milésimas de segundo. Lo que yo sentí era que era Blanca, mi tía abuela, la postiza. No se le veían los pies, se veía la cabeza y el cuerpo era como un pez que terminaba en punta abajo y estaba flotando en el aire a los pies de mi cama. Entonces grité, cosa que no hago comúnmente, no sé gritar, grité fuerte. Vinieron mis padres corriendo, prendieron la luz, les expliqué lo que me había pasado, me dijeron que era sugestión mía porque había estado pensando seguramente en Blanca. Le dije que no había pensado en Blanca, que había terminado de ver la televisión y me había ido a dormir, que me asusté, que era ella. Bueno, hasta me quedé media tartamuda, me tuvieron que dar agua y todo eso. Quedó así, serían las 11 de la noche. Me acosté, no podía dormir, no sé cuánto tiempo habré estado sin dormir hasta que me dormí, y a las 3 de la mañana tocaron el timbre para avisar que a las 11 de la noche había fallecido Blanca. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, soy Laura de González Jatán. Bueno, te quería mandar este audio porque anoche escuché un oyente que contaba de las personas que fallecen cuando se manifiestan a otras personas que no son familiares ni conocidas. Me hiciste acordar de algo que nos pasó también. En enero del 2022 falleció mi hermana. En marzo fue el cumpleaños de uno de mis sobrinos. Y bueno, nosotros somos de juntarnos siempre y de hacerle una torta, así. Bueno, le hicimos una torta a mis sobrinos, todo. Y yo pongo fotos al otro día en el Face. Y ese mismo día me manda por Messenger mensajes una prima mía no vendría a ser de mi marido, que vive en Goya, Corrientes, diciéndome que estaba dudando en contarme algo, pero como vio las fotos, se animó y me contó.
me dijo que mi hermana se le había presentado a ella en sueños y que le dijo que nos dijera que ella estaba bien, que estaba en paz y que así como yo puse las fotos en el Face de cada uno, ella le decía que ella estaba siempre con nosotros y le mostraba a cada uno de nosotros, de nuestra familia. Ella no nos conoce a nosotros porque no vendría a ser ella mi familia. Es de la familia de mi marido, digamos, ¿no? Y la conocía a mi hermana. Ella, ahí me entero que ella era amiga de mi hermana por el Face, nada más. No se conocían personalmente. Yo ni enterada de eso. Y me dijo que me dijera que ella le dijo que me contara eso, que estaba bien. Y me dice, si vos la vieras, Laura, qué linda que está en un lugar hermoso, lleno de gente que la quiere, que está con ella, me dice. Y me dice, hay un chico que siempre está con ella y que la abraza, dice. Es un morocho alto y de gorrita. Cuando me dijo así, se me erizó la piel, no sabes, porque que me lo diga ella, que vive a miles de kilómetros, era imposible que ella lo supiera. Si me lo decía algún amigo que vive por acá cerca, qué sé yo, bueno, sí, porque sabe la historia. Ese morocho alto de gorrita era un amigo de mi hermana que había fallecido hace 10 años ahogado. Y ella lo quería mucho. Habían sido pareja, después quedaron como amigos. Y bueno, eso quería contar. Que eso es lo que me contó ella. Y ahí le creí, pero no sabes cómo. Porque ¿cómo va a saber eso ella? Y bueno, después que me lo contó, me quedé helada con todo eso que me contó, ¿no? Pero después me preguntaba, ¿pero por qué se le apareció a ella en sueños y no a mí o a mi mamá o a mis otros hermanos? Pero bueno, quería contar eso y bueno, está muy buena la radio. Gracias. Besitos, Héctor. 11-2784-1073. Hola Héctor, soy Fernando de Lomas del Mirador. Esto que te cuento está pasando en la casa de mi abuela ya fallecida de un amigo. Él vive en la casa de arriba y las casas comparten el patio. Las actividades comenzaron después de que falleció la abuela de él. Trajeron la urna donde fue cremada. A partir de ese momento se comenzaron a escuchar ruidos. Mucha energía fuerte. Se siente como un frío por la espalda. Se apagan las luces, se cierran las puertas. Hace un día lo acompañé a mi amigo a cerrar la casa porque era de noche. Y algo me llamó desde la pieza donde estaba la urna de la abuela. Cuando ingreso, veo una luz que comienza a parpadear de golpe. Se apaga. En ese momento se me dio mirar hacia el costado. Veo una sombra muy grande en un rincón. Yo pensando que era mi sombra, se me da por moverme y veo que esa sombra se va hacia abajo. Se prende la luz. En ese momento saco el celular y se me da por grabar un audio en el cual capto un susurro. Un minuto después, mi amigo me llama. Me dice, mira cómo se mueven las varillas de la cortina. Tengo filmado ese momento. Espero que les sirva estas vivencias. Les mando un abrazo y los felicito por el programa. Hola, soy Ani acá de Travel Institute. Quería contarles que hoy tuve un paciente, yo soy técnica de laboratorio, que me contaba que a sus 27 años, un hombre muy grande, tuvo un accidente automovilístico donde murieron sus amigos y él sobrevivió, estuvo un año y medio girando, por decirlo de alguna manera, en distintas terapias de Georgia, su país de origen. Y él me contaba que en un momento todo se le puso oscuro y que vio una luz y que atrás de él se apareció una mujer muy viejita, muy, muy, muy viejita, que le hablaba en ruso y que le decía que le pidiera a Dios para salvar su vida. Y en Georgia, que es un país que pertenecía a la Unión Soviética, ellos eran muy creyentes de San Jorge. Entonces que él, en lo que podía, le pedía a San Jorge. Y bueno, pidió por su vida y que esta viejita, después que él pedía y rogaba que lo salvaran, le decía, bueno, canta una canción bonita, una canción que te guste. Entonces, mientras él, entre ese sueño, cantaba,
la mujer desapareció. Y él cree fervientemente que eso fue su ángel de la guarda. Bueno, él se salvó, rehabilitó, y para él fue muy fuerte porque su familia no creía en Dios, no creía en nada. Y es hasta el día de hoy que él me contaba que no mata ni un insecto, porque todos somos creaciones de Dios. Así que para mí fue muy flashero, porque empezamos a hablar de la muerte como si nada, y me contó esta experiencia. Así que nada, te mando un beso, Héctor. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola Héctor, buenas noches. Quiero compartir esta historia. Hace unos 20 años aproximadamente, yo trabajaba acá en el barrio de Once, vivía en Berazategui, y cuando salía del trabajo por la tarde, pasaba por la estación de subte y en ese momento entregaban unos diarios que eran gratis. Y yo llegaba, cada vez que llegaba a Berazategui, caminaba unas cuadras y estaba mi abuelo siempre religiosamente esperándome para que yo le diera el diario. Una tarde, cuando me bajo del colectivo, empiezo a caminar para mi casa. Apenas me bajo, siento que alguien me toca la espalda. Me doy vuelta, no había nadie cerca, ni siquiera cerca. Sigo caminando, medio me llamó la atención, seguí caminando, otra vez me vuelven a tocar, pero de una forma muy alevosa. Miro para atrás, no había nadie, me asusté muchísimo y empecé a correr, y no paré de correr hasta que llegué a mi casa. Cuando llego a mi casa, doblo la esquina y veo un tumulto de gente ahí en mi casa. Cuando entro entre la gente, me entero de que mi abuelo había fallecido. Esa es mi historia y es real. Buenas noches. Hola Héctor, Romina, les mando un abrazo y les mando siempre mucha protección para que no les llegue nada negativo a ustedes. Realmente, a veces me suceden cosas increíbles. Lo que me pasó hoy 7 y 12 me dejó pensando. ¿Vieron la primera película de Poltergeist cuando la nena dice, ya están aquí? Bueno, me pasó así, me sucedió esa mezcla de voz femenina y voz masculina, cambiando la frase a ya volví. Miro para todos lados y no había nadie. Es creer o reventar. Me faltó comentarle a Héctor que no solo me sucedió la experiencia paranormal 7 y 12 que dijo ya volví. Por la tarde mi vieja se fue a la farmacia. Escuché que se caía algo en la cocina y extrañamente voy, me quedé ahí mirando y veo cosas caídas. Veo la pava caída. ¿Cómo es que se cayó sola? No lo puedo creer. 11-27-84-1073. Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, soy Quique de Fiorito y bueno, quería contarte mi historia. Cuando fui a esquina Corrientes, estaba en la casa, bueno, me voy a pescar al fondo, que pasa el río Corrientes por el fondo de la casa, y un lugareño de ahí, un vecino, me dice que a la hora de la siesta no salga hasta las 5 de la tarde. Bueno, como a mí me encanta la pesca, entonces fui, me fui a pescar igual, no hice caso. Mi señora estaba cocinando, no recuerdo bien qué estaba haciendo, esto pasó hace 4 meses, y estaba pescando y de enfrente me empiezan a silbar, me chiflaba, entonces cuando yo chiflo, me seguían chiflando, llegó un momento que me molestó. Cuando me molesta que yo le digo, ¿qué pasa? ¿Querés venir a pescar? ¿Querés pelear? Dije una cosa así, y cuando me silbó por última vez, me agarró tal escalofrío por todo el cuerpo que volví corriendo adentro de la casa y mi señora salió para afuera para ver, se pensó que yo la estaba silbando a ella, hasta ella lo escuchó. Y nada, esa es mi historia y la verdad que mi señora me dice que volvamos el próximo verano, pero lo voy a pensar dos veces. La verdad que fue una experiencia de mucho, me dio mucha impresión, mucho miedo. Así que bueno, muchas gracias por este espacio y un beso grande para todos. 11-27-84-1073. Hola Héctor, Mona, ¿cómo están? Bueno, hace poco escuché a Mona hablando sobre los peces remo. Yo sí creo que los peces remo están en Chile anunciando un terremoto. Tengo la data de que va a haber uno de 9 grados en Chile, Paraguay y Uruguay para este año, nos dice Delia de Barracas. Saludos.
Hola Héctor, soy Luis de Florencio Varela y bueno, quiero pasarle mi historia, una de tantas historias que tenemos con mi familia, que tratamos de ir siempre para el lado de Corrientes, Chaspere, todos esos lados. Y bueno, esto pasó este año en abril, que tuvimos la suerte de viajar a Corrientes. Salimos de Buenos Aires el domingo 6:00 p.m. Mayormente hacemos ese horario por los temas de los chicos, para así duermen sobre el camino. Y resulta que por Chajarí, por la ruta 14, por Chajarí, pasando el Entre Río, hacemos el cambio en una estación de servicio, hacemos el cambio de persona. Viene mi hijo de 11 años adelante y mi señora se va atrás con los nenes para darle de comer durante el viaje. Resulta que pasamos por una curva y vemos como dos personas vestidas de blanco le habían puesto como un cuadro grande, y esto es verdad, ¿eh? Yo calculo que un montón de gente que me está escuchando, y si pasó en ese momento, va a saber que no miento. Vi como un cuadro, como, ¿viste el tema, la película Annabelle, que solamente tiene la vestimenta, el vestido blanco? Bueno, igual. Y los tipos estaban enfrente del cuadro, todo blanco. Yo le hice luz alta y eran personas normales, ¿no? Personas carne y hueso. Creo y quiero creer que eran personas. Así que bueno, ese es una de mis tantas historias, Héctor. Bueno, un abrazo. Muy buena la radio. Espero que escuchen este audio y que me llamen para hablar, porque tengo mucha historia sobre ruta. Bueno, loco, mandanos otro y te llamamos real. Hay muchas historias en la ruta 9:23. Estamos en vivo. Para salir al aire como estos audios, mándame un WhatsApp 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. En vivo también podés escribir la palabra vivo al 11-27-84-1073 o llamás al directo de la POP 4-535-4204. Hola Héctor, hola Mona, ¿cómo están? Buenísimo el programa, saludos, Andrea de Casanova. Aguante Paranormal, Mario de José Mármol. Hola Héctor, me llamo Alex, gracias por el aguante y compañía en el trabajo. Un saludo de los muchachos de IPSA, los estoy escuchando mientras trabajo. Muy bueno el programa, Emanuel de Zárate. Hola Héctor, Víctor de Quilmes, acá te estamos escuchando. Muy buenas las historias. Jorge de Guernica, relatos paranormales y heavy metal. ¿Qué más se puede pedir? Saludos. Estoy en vivo en mi Instagram. Acabo de abrir un vivo en arroba Héctor Locutor OK. Hola a todos y hola a todas. Hola Sandra, hola Vero, hola Rodrigo Fermepín, hola Martín González, hola China Jackson. Estoy en vivo en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Se suben al vivo ahora, pueden saludar, pueden mandar un mensaje privado. Ya saben, si tienen historias, si tienen videos paranormales para las reacciones que estoy haciendo en mi canal de YouTube, pueden mandarme esos videos por inbox de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, por inbox de Instagram. Mándame tu video paranormal, que ya lo dejo marcado para la próxima vez que haga reacciones en vivo en YouTube, reacciono a tu video. Si me seguís en Instagram, al lado de mi nombre hay una campanita, toca la campanita, desliza para la derecha, activás las notificaciones para no perderte nada. Cada vez que hago un vivo, como ahora, cada vez que subo un reel, te llega un aviso a Instagram. Toca la campanita al lado de arroba Héctor Locutor OK y suscribite a las notificaciones. Está César en vivo por teléfono. César, ¿cómo te va? Buenas noches. Sí, buenas noches, Héctor. Bueno, bienvenido, te escuchamos. Gracias. Bueno, este relato es en segunda persona. Esto nos lo contó mi abuelo, que sucedió en 1930 aproximadamente en el gobierno de Uriburu, el primer gobierno de facto que tuvo la Argentina. Bueno, en aquel entonces vino a la Argentina una empresa canadiense que se llama La Forestal Limitada, que vino, bueno, por el tema del quebracho colorado, porque el quebracho colorado tenía en aquel entonces el tanino, era como si fuera el litio hoy. Bueno, generaron un ecocidio tremendo en toda la zona del Chaco, ¿no? El sur de Santiago del Estero y Santa Fe. De hecho, exterminaron con el quebracho. Pero venían hachadores, golondrinas de todas partes, y mi abuelo cuenta que aparecieron tres hachadores de Mendoza. En aquel entonces se le pagaba el jornal, ¿no? Y se le pagaba bien. Y bueno, ellos se unieron al grupo, a la plantilla de trabajadores, se desplazaron y empezaron a trabajar todo el día hasta la noche. A la noche estos tres hachadores armaron sus toldos, comieron. En el monte Chaqueño, hablan incluso los nativos, a veces hay un silbido
que es un silbido que no proviene de los animales que hay. De hecho, cuando este silbido empieza a silbar y se hace notar, incluso hasta los animales callan. ¿Cómo? Che, estás incluso, ¿vos estás con alguien, con una criatura, con alguien? No, no estoy solo. Te juro que se escuchó por tu línea una voz de un bebé o una mujer, ¿no? No, no, yo no, no. Uy, te lo mío. Juro por Dios que estoy solo. No, pará que no, no fue parte de la cortina, ¿eh? Se escuchó una voz como que era un bebé o una mujer. No, no, no. Bueno, no. Dale. Ay, madre mía. ¿Se escuchó al aire? Díganme si se escuchó al aire, ¿eh? 11-27-84-1073. Patricia dice, sí, escuché mal, se escuchó, dice Tommy. Se reescuchó, dice Edu Walter. Se escuchó un niño. ¿A mí se me escucha bien? A vos te escucho perfecto, pero además de tu voz... Yo no escuché nada, ¿eh? Además de... Sobre tu voz se escuchó la voz de un bebé o de una mujer o de un niño diciendo dale. Extraño. Bueno, dale, dice. Bueno, ¿se puede buscar la grabación? Bueno, decir a Rodrigo, por favor, que si puede cortarlo de la cinta testigo este momento, porque se escuchó clarito al aire. Pensé que estabas con tu hijo, no, con alguien. No, 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 no. De hecho, yo estoy trabajando. Por eso le pedí a la secretaria que por favor me llame en este horario. Bueno, perdóname que te interrumpa con eso, pero sí me llamó la atención. Te sigo escuchando. No, bueno, entonces en la selva sucede que cuando este silbido surge, ¿no? Todo el mundo calla, hasta las plantas callan con respecto a este silbido. De hecho, los nativos dicen de que ese silbido pertenece realmente al verdadero Lucifer y viene por alguien. Incluso en la selva viven nativos, ¿no? Ellos mismos han contado de eso. Bueno, estos hachadores empezaron a... Bueno, comieron, se acostaron, uno empezó a copetear, ¿no? Y empezó a imitarlo. Y empezó a repararlo. Es lo peor que pudo haber hecho. Los otros le decían que se resguarde, que ya tenía que venir a dormir. Bueno, este no entendió, los otros se fueron a dormir. Y este hachador se quedó ahí. Se durmieron todos, al otro día, a la mañana temprano, se levanta uno de ellos, ¿no? Y ya al amanecer... vio sangre salpicado por todos lados y este que se había quedado la noche reparando a ese silbido, que supuestamente los nativos dicen que es el verdadero diablo, ¿no? Estaba descuartizado completamente. Habló al otro compañero, ¿no? También se pegaron un susto, fueron a hablar con el capataz, vino la policía, ellos contaron el relato, ¿no? Bueno, la justicia se lo llevó, te dieron cadena perpetua a los dos porque no le creyeron, ¿no? Pero la gente ahí en el norte chaqueño, de esa zona, siempre le creyeron a los hachadores de su relato. Que hay un silbido, que ese silbido es escalofriante en el monte, que incluso hasta los animales callan cuando ese silbido empieza a dispersarse por todos lados. Y eso, según mi abuelo, dice que ese silbido no es patrimonio solamente de la zona selvática, también pasa en las ciudades. Cuando ese silbido te cruza en la ciudad, hay que tener mucho cuidado con repararlo o no tenerlo en cuenta. Bueno, ese es el relato, ¿no? Así que eso es lo que yo quería contar. Gracias, César. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente para vos. Gracias. Estamos en vivo, 9:30 de la noche. Le presté atención a la historia de César, pero más atención le presté a la voz de una criatura que dijo, bueno, dale, según lo que escucharon. Yo escuché dale nada más. Pero dice mucha gente que escuchó, bueno, dale, un bebé o una criatura hablando. 11-27-84-1073 es el WhatsApp paranormal para contar tu historia, para salir al aire en vivo. Ya hay gente opinando de este tema, a ver qué dicen. Hola Héctor Mona, soy Carlos de Marmosa. Es cierto, se escuchó como un bebé hablando de fondo. Saludos. Saludos. Sí, arriba de la voz de Flaco se escuchó un nenito. ¿Viste? Yo lo escuché. Se escuchó. Si no fue una broma de César, no tiene explicación, ¿eh? ¿Hay más? A ver. Hola Héctor, Ariel de Morón. Vos sabés que yo vengo escuchando el programa en el auto. Sí. Y vos sabés que lo escuchaba este señor que hablaba de la forestal. Y vos sabés que sí, se escuchó como un bebé, como un llanto y después un susurro. El bebé lo escuché. Y en un momento pensé que estaba con alguien, no. Pero sí, es algo raro. Saludos.
Le creemos si nos dice que no estaba con nadie, ¿no? No estaba haciendo una broma. Bueno, están llegando muchos audios. Cuando tengas el corte de la cinta de testigo, avísame, Mauro, ¿eh? Que lo queremos escuchar de nuevo. Le voy a saludar a ella, que se reincorpora. Romina La Mona Carballo. La Mona, buenas noches. Muy buenas noches, paranormales. Buenas noches, Héctor Rossi. Saludamos a todos ustedes que nos hacen el aguante noche a noche en el aire de Pop 101.5. Hola, paranormales, soy Marcelo el Uruguayo de Merlo Norte, escuchando Firme como todas las noches. Hola, Héctor, por acá Ley de Ramos Mejía. Muy buenas historias para esta noche, saludos a todos. Hola, los estaba extrañando un montón, espero escucharlos esta noche en la pop como siempre. Muy buenas noches, Héctor, soy Roque, escuchando Radio Pop de Terror. Un abrazo para todo el equipo. Hola Héctor, Mona, ¿cómo les va? Quería saludarlos a ustedes y a todo el equipo hermoso que tienen. Me encanta el programa, vamos por más. Hola Héctor, está buenísimo el programa de hoy, como siempre. Un beso, Andrea de Casanova. Hola Héctor, ¿cómo estás? Nosotros cenando en familia y escuchando, como siempre, La Noche Paranormal. Me gustaría que hablen de nuevo de los Warren. Ellos tienen muchas historias, algunas no tan conocidas. Casos heavy. Besos grandes. Buenas noches, soy de Quilmes. Soy Elizabeth, siempre fiel al programa. Hola Héctor, beso gigante para todo tu equipo. Son mi alivio después de un día terrible como fiscal general. Saludos desde La Barría. Úrsula, te escucho para irme a dormir después de estar todo el día. Un día agotador. Aguante La Noche Paranormal. Así dicen todos los mensajes y todas las historias que nos llegan, no solamente a la noche, sino durante el día, durante la tarde. El abrazo enorme para todos aquellos que nos escuchan desde todo el país, para los privados de la libertad, que es un montón, y también hacen lo imposible para escuchar esta noche paranormal. El saludo para México, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, muchísimos países también que cada vez se suman a esta maravillosa noche paranormal en la pop. Gracias a todos ustedes, gracias Mona. 9:34. Está Lili en vivo. Hola Lili, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, bienvenida, te escuchamos. Gracias. Bueno, primero quiero decir que escuché la voz. ¿Se escuchó, no? La vocecita del oyente anterior. ¿Se escuchó clarito? Se escuchó perfecto, sí. En la, bueno. Perdona, me voy a saludar en la puerta de la radio. Hay amigos de Carmen de Patagones que vinieron a vernos acá a Uriarte y Nicaragua, ¿eh? No puedo salir ya mismo, pero si me bancan en un rato salgo por lo menos y los saludo, ¿eh? Están ahí en la puerta de la radio. Lili, ¿se escuchó el audio? ¿Se escuchó la voz? Perfecto. ¿Una voz de un niño o de una mujer? Era de un niño. Niño, de ¿viste? Un niño, sí. Sí. Bueno, ahora estamos buscando la grabación. Contame tu historia. Bueno, te cuento, Héctor. Esto fue hace como más o menos 12 o 13 años atrás. Yo estaba de novio con el que es el papá de mis hijos. Eran más o menos, no sé, las 2, 3 de la mañana, más o menos. Y yo empiezo a sentir como que alguien se sube arriba de la cama. Pero era como una especie de animal. Viste, como cuando, no sé, un perro salta arriba de la cama. Sentía como las patas arriba de mi cuerpo. Empiezo a sentir como una presión fuerte en mi cuerpo, no me podía mover, me despierto y sentía como, parece una locura, pero sentía que como que me olfateaba, ¿viste? En ese momento, o sea, lo primero que quiero es tocarlo, gritar, tratar de despertarlo a mi pareja, y no podía moverme, no podía moverme, no podía hacer nada, solamente, o sea, estaba despierta, lo veía. Después, en un momento, digo, bueno, empiezo a rezar. Y la verdad es que empezaba a rezar y a la mitad del Padre Nuestro me lo olvidaba. Intentaba nuevamente rezar y no podía terminar de decir la oración. Nunca en mi vida me pasó. O sea, yo desde que aprendí a la oración del Padre Nuestro siempre la supe decir entera. Bueno, en un momento veo que se para así, como en la puerta
en la puerta que estaba como a los pies de la cama. Y te digo lo que yo vi, veo una figura enorme, como una especie de lobo parado en dos patas, tenía como una especie de galera negra y una capa negra. Eran los ojos así, era una mirada diabólica. La cuestión es que intento nuevamente rezar, y cuando termino de rezar, mi pareja salta de la cama y pega una piña al aire y putea, y yo me quedé como helada, es como que nos soltó en ese momento, y no me animé a decirle nada a lo que yo había visto, porque dije, vaya, estoy loca. Así que al otro día le dije que le había pasado, porque él había saltado así de la cama, que había pasado, y me decía que no había pasado nada. Le insistí tanto hasta que me dijo que él cada tanto tenía esa presión, pero que no sabía lo que era. Entonces le conté que yo había visto eso, y bueno, nosotros ahora hace poco estamos separados, y retomamos la conversación, escuchando justamente el programa de ustedes, la conversación. Y vos sabes que él me dice que él, mientras vivió acá conmigo, nunca volvió a sentir esa presencia, pero ahora que está viviendo solo, le volvió a ocurrir. Mira cómo el programa los invitó a hablar de este fenómeno que había sido parte importante de su vida y que viste que uno lo olvida o lo corre a un costado. Gracias, Lili, por contarnos tu historia. Gracias. Te mando un beso. A vos, saludos. Gracias, saludos. 9:38. Héctor, soy de French, partido 9 de julio. En nuestra casa pasan cosas raras, pero hoy mi mujer enchufó un calefón eléctrico. Cuando regresó estaba desenchufado, pero también caliente. No nos explicamos cómo pasó. Hola Héctor, me llamo Francisco y vivo en Moreno, zona oeste. Algo extraño me pasó una noche. Siento que entra un viento por la ventana. Yo estaba entredormido. El viento pasa sobre mí. La verdad, lo único que me vino a la mente fue un Padre Nuestro. Me dio miedo, no me animé a abrir los ojos. Años después, hablando con alguien, me dijo que podría ser la muerte que pasó esa noche. Y la verdad, no me rehusé a pensar que pudo haber sido ella quien pasó esa vez. 11-27-84-1073. Está el audio de la grabación de lo que acaba de pasar al aire. Cuando lo tengas, ponelo, por favor. A ver, Mauro. De hecho, cuando este silbido empieza a silbar y se hace notar, incluso hasta los animales... A ver, ponelo de nuevo. Sí, se recontra escucha. Bueno, dale. Un nene. De hecho, cuando este silbido empieza a silbar y se hace notar... Bueno, dale, se escucha. Bueno, dale. Este silbido empieza a silbar y se hace notar... Bueno, dale. Hasta los animales callan. ¿Cómo? Che, parece importantísimo esto, porque es la primera, no quiero decir psicofonía, sino parafonía, clarísima. No fue con una interferencia, no hay que adivinar, no hay que hacer nada. Se escuchó clarito, bueno, dale, la voz de un nene. Bueno, dale. Él nos aseguró que estaba solo. Sí, por eso digo, sí, efectivamente, no nos mintió el oyente. Siempre está la posibilidad de que nos hagan una broma, que no nos diga y haya otra persona con él. Pero igual hay algo raro. Se lo escucha muy clarito al nene. Si se puede poner de nuevo, se lo escucha. De hecho, cuando este silbido empieza a silbar y se hace notar. No, se lo escucha como si estuviese al lado de él directamente. ¿Cómo? O sea, como si estuviese al lado. No, no, ni siquiera parece lejano. Es la voz de un nene. Si ustedes me piden ahora rápido y me apuran para que les dé una explicación, les digo que no tengo una, tengo un par. Pero vamos a hacer una tanda y a la vuelta les propongo compartir hipótesis sobre lo que acaba de pasar. Yo ya tengo por lo menos dos hipótesis. Pero bánquenme una tanda y ya seguimos, no se vayan. Tu noche en 101.5. La Pop. Cuando hablamos de psicofonías, estamos en vivo, 9:42. Cuando hablamos de psicofonías, hablamos de el sonido generado por la mente. Muchas personas tratando de que ocurra algo paranormal, podemos generar un sonido. Yo creo en esa hipótesis de la psicofonía, donde no es un desencarnado el que se manifiesta, sino la energía de todos nosotros. Pero no creo que sea este el caso. Porque cuando ocurre la psicofonía es un sonido, una interferencia,
es algo difuso, abstracto, a lo que hay que darle sentido. Esto es distinto. Acá se escuchó clarito la voz de un nene diciendo, bueno, dale. Yo creo sí que efectivamente es un desencarnado. Ahora, ¿con quién tiene que ver? Por cómo reaccionó César. Perdón, César, si estás escuchando. Me dio la impresión de que había algo que no quería contar. Tal vez en su familia hubo una pérdida de un nene o de alguien cercano. Porque no se manifestó en cualquier momento. Se manifestó en el vivo hablando con él. Entonces, digo, sumado a lo que pasó el jueves, con la caída del cuadro de Pugliese, ahora esta voz de un niño interfiriendo la comunicación, mi hipótesis es que este programa, La Noche Paranormal, más allá de los momentos entretenidos que tiene cuando quizá en la historia central o en el final del programa capaz podemos descomprimir, creo que efectivamente es un punto de encuentro. Mucha gente está escuchándonos en vivo. Cuando digo mucha, es mucha. Hablo de miles de personas escuchando este programa. Y si sumo las reproducciones on demand, hablamos de millones de personas escuchando este programa. No es muy difícil entender que si las fuerzas del más allá, y hablo aquí de los desencarnados, los que murieron, pero también otro tipo de fuerzas, me gusta usar la palabra fuerzas del más allá, espíritus, entidades, algunos hablan de maestros, de luz. La voz del nene no me dio miedo a mí, pese a que me sorprendió, me generó tranquilidad, paz. Quiero creer que el programa ya se generó en un... Ya está en un punto de ser una especie de imán, no solo de una usina de energía, sino de un polo magnético de este tipo de fenómenos. Y decía, no es muy difícil comprender que las fuerzas del más allá, en otro estado evolutivo que nosotros, que todavía estamos encarnados y que somos muy limitados, porque solo lo podemos percibir todo por los cinco sentidos. Quizá alguien tiene un sexto sentido más abierto en función de meditar, de fe, etc. Creo que ellos sí pueden darse a conocer cuando ellos quieren. Aquí el debate que tenemos siempre con el tema de los mediums. Yo le creo a Fabiana Kim porque ella no dice, bueno, ¿con quién quieres hablar? Lo voy a buscar. No es poner una moneda en una máquina y salir a buscar el contacto. Es al revés. Es cuando la persona que murió quiere manifestarse. Y uno debe estar receptivo a eso. Creo que todos nosotros estamos receptivos a eso. Por eso hacemos y escuchamos el programa. Creo también que fue la voz de un nene que murió, o un desencarnado, que quiso manifestarse. Bueno, dale, dijo. Hay más gente opinando. No sé si le dijo bueno, dale al oyente, si me dijo bueno, dale a mí, si estamos compartiendo las dimensiones y quizá ese niño está en este estudio. Tal vez está acá. Y fue el que tiró el cuadro el otro día como una travesura. La historia de este edificio en Uriarte, Nicaragua, tiene un montón de eventos sobrenaturales antes de que esto fuese una radio. Siempre hubo historias acá. Coco Silly las contaba. Cuando quien manejaba esta empresa era Daniel Haddad, también lo contó en su momento. En esta manzana funcionaba un taller de Juan Manuel Fangio. En otro momento funcionó un local. Y acá hay dos, un local de venta de productos. Yo escuché dos historias y no pude corroborar ninguna. Alguien me dijo que había una paragüería, que vendían paraguas en este terreno. Y otra persona me dijo que vendían ataúdes. No pude comprobar ninguna de las dos. Y si el niño está acá dando vueltas, puede ser también. Puede ser, a ver qué opina la gente. No, estaba haciendo una broma. Sí, Ariel, yo también estaba escuchando tu radio, venía del Capital. Y vi, escuché la voz de un niño, decía, dale. ¿Qué más dicen? Hola, Víctor, ¿cómo te va? Sí, la verdad se escuchó la voz de una nena, literal. Hay más.
Hola Héctor, buenas noches. Sí, se escuchó clarito. Se escuchó clarito la voz de como un nene, una señora. Estaba prestando la atención acá escuchándolo en el trabajo y se escuchó claramente la voz de un nene. Uno más. Hola, sí, yo también escuché, dale. Bueno, vamos a seguir hablando de esto, en el transcurso del programa, pero hoy hay Historia Central estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de La Habitación de los Muñecos Malditos. En primera persona. Me llamo Oscar. Soy de Buenos Aires. Esto que contaré tiene dos partes. La primera inicia cuando yo era muy chico. Eran finales de los 80. Mis viejos se habían separado. Es que papá era un alcohólico empedernido. Mi abuelita, que en paz descanse, tuvo el amable gesto de darnos la casa de mi tío, que según me habían contado, había muerto en Malvinas. Pensábamos que ahí íbamos a estar mejor, lejos de la mano floja de mi padre, que cuando se ponía en pedo nos surtía. Yo no pude conocer a mi tío, pero sí sabía que él había manejado un taller antes de ir a la guerra. Hacía de todo, juguetes también. Fue por eso, al prepararme un cuarto, que lo rodearon de juguetes. Yo tenía 7 años. Me gustaban los camioncitos y aviones de madera, pero había otra cosa que no. En una repisa había 4 payasos de aspecto tenebroso. Parecían como de ventrílocuo, pero el paso de los años no les sentó bien. Algunos tenían la boca abierta y desencajada, otros ojos bizcos. Yo no quería dormir ahí. Las primeras semanas no dejaba de oír sonidos viniendo de esa repisa, como si las partes móviles cobrasen vida propia. También sentía que respiraban. Mi mamá, cansada de que fuera a dormir a su cuarto, los lavó, reparó y hasta pintó. Pero qué decirles, el remedio fue peor que la enfermedad. Ahora sí parecían vivos los payasos esos. Una noche me levanté para orinar. Al regresar, vi que uno de los muñecos estaba caído. No solo eso, estaba frente a la puerta, como si hubiese tomado impulso. Lo quise recoger. Entonces un montón de cucarachas comenzaron a salir de adentro de la boca del payaso. Solté eso, fui corriendo y llorando a la pieza de mi madre. Cuando ella vino no había insectos. Aquello me atormentó durante todo un año. A veces oía como si los muñecos murmurasen o se rieran entre sí. Finalizó cuando por fin pudimos mudarnos con mamá a un departamento. La casa esa la pusieron en alquiler. Fíjense ustedes cuánto tiempo pasó. Recién en 2003 volví a tener contacto con la propiedad. Mauro, solo un adelanto. Solo un adelanto. En un rato que pará, Héctor. Héctor, pará con un adelanto. Este que me dejas atragantado con la comida. En un rato la historia completa. No podés ser así, papá. Quédense con nosotros. En un rato la historia completa. Igual a la vuelta de esta tanda hacemos una historia retro. A las 9:51, si querés salir al aire en vivo, 4-535-4204. El WhatsApp paranormal, 11-2784-1073. 11-2784-1073. Déjame agradecerle a Flavio. Este aplauso es para el Chino Maldonado, primero, que me hizo el contacto. Exacto, a Flavio y a la gente de Morita. Hoy comimos gracias a los amigos de Morita. Vos podés registrarte en la app oficial de Morita y recibir la promo bienvenida. Escuchá, comprando una docena de empanadas van 6 de regalo o una musa. Además, podés entrar a Instagram, @empanadas.morita. Viví un numeral momento Morita. Hoy nos mandaron lo que queríamos, que eran los chips, sanguchitos, el catering espectacular. Gracias, Morita. Los amamos siempre con ustedes, ¿eh? Like para ustedes, gracias, ¿eh? Bueno, ahora sí, dicho esto, vamos a lo importante. Quédense con nosotros. A la vuelta de la tanda, seguimos hablando de esto que acaba de pasar. Un evento sobrenatural en vivo en el aire. Pero además, historia retro. Pero además, Antonio Laseras en vivo. Si tenés una consulta para hacerle al maestro Antonio Laseras, consulta sobrenatural, paranormal, ya podés mandar tu audio. 11-27-84-1073. Tu pregunta para Antonio Laseras. 11-27-84-1073. Más adelante, Fabiana Akin también hoy con nosotros. Si querés mandarle una pregunta a Fabiana, el mismo WhatsApp. 11-27-84-1073. Voy a guardar el vivo de Instagram. Ahora lo cierro y lo guardo y lo dejo colgado en el feed.
para los que quieran ir a escuchar el momento de la psicofonía, parafonía del evento paranormal en vivo. Lo dejo colgado en mi Instagram en @HéctorLocutorOK. Sigan escuchándonos en vivo en Pop 101.5, sigan en la transmisión de www.radiopop.fm, sigan en el canal de YouTube de Pop Radio 101.5 que estamos en vivo, o descargate la app desde App Store, Google Play, Pop Radio 101.5 a tu teléfono y seguí escuchándonos desde cualquier lugar del mundo. Está Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio, bienvenido a la Argentina Mauro, Macarena Ruiz Guiñazú e Iván Cano en la producción, La Mona Carballo, Rodrigo Blanco editor, Alejandro Persia, Javier Fábregas, Iván Velasco y Sebastián Pedrón. Yo soy Héctor Rossi y esto es Noche Paranormal. Ya venimos. Viví en 101.5. La Pop. Seguí en sintonía con Héctor. En 101.5. La Pop. Esta es la historia real de la maldición de los no nacidos en primera persona. Me llamo Luis. Tengo más de 50 años y soy de La Matanza. Lo que deseo contar involucra hechos familiares, por eso voy a ser cauteloso y omitir cierta información. Esto es algo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo en mi familia. No me quisieron contar qué pasa antes, pero al menos el primero que yo vi enloquecer de la nada fue a mi abuelo. Era un tipo bondadoso, honesto, que nunca antes hubiese actuado mal. Me acuerdo que mi abuela nos invitó al campo para que pasásemos allí una semana. Nada más llegar lo vimos en cama a mi abuelo. Se quejaba de dolores de cabeza. Había ido al médico, pero los estudios no mostraban nada. Decían que era estrés. Con el correr de los días, fue empeorando. Una noche lo escuchamos llorar a los gritos. ¡Háganlos callar! ¡Ya no aguanto más! Luego oímos que discutía con mi abuela. La puerta era de esas macizas antiguas. No podía abrirse a los empujones. Desde adentro mi abuela gritaba y se oían golpes. Mi padre fue a buscar un machete para abrir la puerta. Pero segundos antes que pudiese abrirla se escuchó un disparo. En su descuido, mi padre abrió desesperado la puerta sin evitar que yo fuese testigo de la macabra escena. Mi abuelo estaba tendido en un charco de sangre con un revólver en la mano y mi abuela en la cama, con la cara desfigurada. Mi abuelo había arrancado un poste de la cama para golpearla. Poco después, vino mi madre gritando y me arrastró hacia afuera, pero ya era demasiado tarde. Yo quedé con un profundo trauma. El siguiente en enloquecer fue mi padre. En ese entonces yo vivía con él en un departamento. Mi madre se había divorciado de él años atrás. Una noche yo llegué de la facultad y encontré a mi padre discutiendo con la vecina de al lado, que era una madre soltera. Tu hijo llora toda la noche, nena, me está volviendo loco. Ella le aseguraba que su hijo no lloraba. Yo le pedí disculpas y saqué a mi padre de ahí. Ya esa semana, él se estuvo quejando de jaquecas, pero no quería ir al médico o contarme más. Por la madrugada me despertaron alaridos. Era la vecina. Salté de la cama. Mi padre no estaba. Salí de la casa. La puerta del departamento estaba abierta. Entré. Mi padre estaba forcejeando una puerta dentro de la casa y tenía un cuchillo en las manos. Dame la llave, nena. Dame la llave, nena. Vas a ver cómo hago callar a esa criatura. La pobre mujer suplicaba que no le hiciese daño a su hijo. Rápidamente fui hasta mi padre. Forcejeé con él. Logré sacarle el cuchillo y lo reduje hasta que llegó la policía. Nadie sabe la razón, pero de ahí en más, comenzó a perder la cordura. Alegaba que oía voces. Mi padre sigue hasta hoy internado en un neuropsiquiátrico. Yo intenté dejar de lado las situaciones traumáticas. Terminé mis estudios y me recibí de abogado. Cuando cumplí los 35, ya tenía olvidada la repentina demencia familiar. Pero entonces, una tarde, vi algo. A mí me gustaba mucho tocar la guitarra. Estaba concentrado en las notas, cuando de reojo vi algo encima de una caja de zapatos, una cosita pequeña,
como un feto de pocas semanas. Volví la cabeza asustado, pero ya no había nada. Esa noche me desperté por los maullidos de mi gato. Estaba fuera de mi ventana, rascando el vidrio. A duras penas me levanté. Abrí la ventana, lo traje dentro y la cerré. Al rato volví a despertarme. El gato se las había ingeniado para volver a salir y ponerse al otro lado de mi ventana. Ahí fue que presté atención. Estaba mirando algo en la oscuridad de mi cuarto. Seguí la mirada de mi gato y observé hacia un rincón. Dos pequeños ojos rojos aparecieron en la oscuridad. Salí corriendo. Me quedé fumando en la entrada del departamento hasta que salió el sol. No fue algo aislado como yo pensé. Pocos días más tarde, comencé a comprender la razón de la locura de mi abuelo, de mi padre y quizá más antepasados. Me despertaba por la noche escuchando llantos de no uno, sino varios infantes. Me creí inteligente tomando esas pastillas para dormir, que si funcionaban dormía como un bebé. Pero cuando debía mantenerme despierto en mi trabajo, la cosa se ponía espantosa. En ese entonces yo era profesor en la Facultad de Derecho. Me acuerdo que una alumna que estaba embarazada se paró para hacerme una pregunta, pero yo no pude oír su voz. Mi cabeza estaba llena de aquellos terribles lamentos de niño. Me quedé observándola fríamente. A la par de los llantos, dentro mío sonaba mi propia voz. Tenés que hacer callar a ese infante. Tenés que hacer callar a ese infante. Tenés que hacer callar a ese infante. Apreté el puño para darle un golpe en la panza, pero volví a la cordura justo a tiempo. Me disculpé y salí rápidamente del aula. Pedí licencia médica. Me hicieron todo tipo de estudios, pero no salía nada. Uno de los doctores era toda una eminencia y había atendido a mi abuelo y a mi padre. Él me dijo lo siguiente: está pasando lo mismo que a tu padre y a tu abuelo. Es poco ortodoxo lo que te voy a recomendar, pero si me haces caso y ves a esta persona, puede que te salves de la demencia. En caso contrario, nada puedo hacer yo o algún otro profesional de la salud. El doctor me recomendó a una persona de esas que hacen trabajos espirituales. Creo que lo llamó biodecodificación. Algo para desbloquear trabas familiares. La cosa es que cuando hice tan solo una sesión con esa persona, vio algo tan terrible que no quiso decirme. La única advertencia que me dio fue: no vayas a mirarlos a la cara. Le rogué que me dijese más, pero se negó. Yo estaba desesperado. Sentía cada vez más cerca el umbral de la demencia. Tuve que regalar a mi gato para no hacerle daño. Cierta noche, tomé un cuchillo y estuve a punto de degollarlo, culpándolo de ese sonido que me volvía loco. Por suerte no lo hice, pero esa misma noche me tumbé a llorar en mi cama. Mi llanto fue tapado por otro que venía de debajo de mi cama. Recordé el consejo de no verlos a la cara, pero ya nada me importaba. Agarrando el velador, lo estiré para alumbrar debajo de mi cama. Esa cosa que chillaba tenía la forma de un niño, pero más allá de la piel pálida como la de un muerto, lo que me hizo gritar fue aquel rostro, arrugado como el de un anciano decrépito, con los ojos rojos como inyectados de sangre. ¡No voy a mentir! En ese momento, pensé quitarme la vida. Corrí al baño y me tomé muchas pastillas juntas. Me desmayé en la bañera y tuve un sueño. Podía observar algo, como si fuese una película. El escenario era la casa de mi abuela, pero parecía recién terminada. Eso me dio a entender que era un tiempo muy antiguo. Había un hombre sentado en el patio. ¿Pudo ser el padre de mi abuelo o su propio abuelo? Pude darme cuenta que él estaba muy nervioso. De pronto apareció un hombre vestido de negro al que no podía verle la cara. Mi antepasado se arrodillaba y le imploraba piedad. Pero la voz terrible del hombre de negro le decía: el trato era por 7. Todavía me debes 2 más. Luego apareció una mujer embarazada en la entrada de la casa. Al ver la escena, entró corriendo y mi antepasado la siguió por detrás. Comencé a escuchar gritos, como si ella estuviese siendo golpeada. El hombre de negro quedó solo, pero como si se hubiese percatado de mi presencia, me dijo: vos ya lo viste.
La maldición envejece sus almas, pero los cuerpos me van a pertenecer por siempre. Me desperté y comencé a vomitar todo el contenido de las pastillas. Aproveché que me sentí mejor y tomé cartas en el asunto. Fui lo más rápido que pude hasta la abandonada casa que había sido de mi abuelo. No sé dónde había enterrado mi antepasado los cuerpos de los hijos que asesinó antes de nacer. Fue por eso que tiré nafta y quemé el lugar, hasta que ya no quedó nada en pie. Poco a poco me fui sintiendo mejor. Lo último que me perturbó fue un sueño que tuve. Las llamas ya habían consumido todo. Pude ver 7 luces ascendiendo al cielo. Una figura oscura caminaba sobre los escombros. Antes de que yo pudiese despertar, me señaló y dijo: esto me lo vas a tener que pagar algún día. Ahí fue que vi su rostro. No voy a describirlo. Quizá sea tan terrible que la sola imagen de él pueda traer su presencia a la vida de alguien más. Pasaron más de 20 años. Hoy soy un hombre feliz. Mi mente está sana, pero algo de la maldición sigue afectando mi vida. A lo largo de todos estos años, perdí muchas pretendientes. ¿Cómo explicarles que no deseo tener hijos o formar una familia? Apenas esquivé el loquero para decir en público que mi antepasado hizo un pacto con el demonio para entregar 7 hijos. No pienso arriesgarme y volver a iniciar la maldición de los no nacidos. Esta historia es real. ¿Qué tal, Héctor? Bueno, le habla Ricardo, soy un oyente de siempre, de tus comienzos, y seguidor hasta ahora. Soy artista de folclore. El día sábado estuve en el Teatro Colonial actuando. Y saliendo del camarín me pasó algo increíble. Yo venía caminando por el pasillo saliendo del camarín y atrás mío escuchaba que venían pasos, y yo pensando que era el productor la venía hablando hasta que me tocan el hombro. Me tocan el hombro y me doy vuelta. No había nadie, no había absolutamente nadie. Y el productor le dijo: vos en ningún momento, yo me quedé acá, después ahora estoy recién viniendo en la puerta, recién estoy viniendo a hablar con vos y con la gente para que saludes a la gente. Y que bueno, increíble, increíble esto. Bueno, te mando un abrazo grande, muy lindo como siempre el programa. Ricardo, de San Francisco Solano, Quilmes. Hola, para Héctor, le mando esta foto para que la analice. Esta es una foto acá de Corrientes, de una casona antigua. O sea, esa casa no se puede vender, está hace años abandonada. Y yo, como siempre se cuenta, que ahí se escucha lamentaciones, gritos. Meto el celular por el hueco que se ve en el portón, porque no hay manera de entrar, porque está todo cerrado, todo con candado. Y yo, para mí, observo una cara entre las plantas que me está mirando. Y le mando a Héctor para que se la analice. Soy Oscar de Corrientes Capital. Hola, buenas noches. Yo no sé si esta historia cuenta, pero a mí me pasó que cuando tenía 6 años, en un hecho de robo, mataron a una hermana mía de 10 años. Muchísimos años después me puse de novio y cuando la llevé por primera vez a mi casa, se quedó mirando la foto de María, que era mi hermana, y le digo: mirá, ella era María, mi hermana. Y me dice: ¿vos sabés que esta era mi amiga invisible? Yo jugaba con ella todos los días. Y eso, nada. Hola, mi nombre es Natalia. No hace mucho que los escucho, pero justamente hoy me recordaron los olores de rosas o de flores. Les cuento que la abuela de mi hija no creía en nada. Y una mañana le pido que me imprima una foto de ella. Cuando fue a imprimir en el local, veo una foto de una virgen. Y le pregunto: ¿quién es? La persona le cuenta que era la Virgen del Cerro, en Salta. Y le cuenta que en unos días hay un viaje hacia la provincia de Salta y sale tanto dinero. Ella, mientras iba caminando, dice: bueno, si la Virgen quiere, voy a ir. No sé si llego con la plata. Fue al bingo, ganó el dinero, viajó y tuvo la oportunidad de tener una entrevista con María Livia. Es la persona que recibe a los peregrinos
y que tiene los mensajes de la Virgen. Mirta, así se llama, vuelve de su viaje a Salta, me viene a visitar, se sienta y antes de decir algo le digo: ¿qué olor a flores? Es increíble, le digo. No me preguntes por qué. Pero yo ya sé qué me vas a decir y me pongo a llorar. Mirta fue a pedir a la Virgen que mi hija Alma se sanara de una enfermedad terminal. Y la Virgen le dijo: si vos supieras todo lo que hemos pasado, pero va a estar todo bien. Ella vino con ese mensaje. Abrazos. Buenas noches, Héctor, Mona. Bueno, soy Ale, la de la mamá, con el caso atípico del rigor mortis. Esta pregunta sería que en realidad es retórico, no es, es más bien era un aporte que yo quería hacer al programa, que lo pueda decir Fabiana o Antonio. El señor dijo que yo lo mío podía ser su gestión, al irse a ser querido. No. No es la primera persona que yo toco desencarnada. ¿Se entiende? No es la primera persona. Ya se me han ido varios seres de dos piernas, se me han ido más cotas, sé que tardan muy pocas horas en empezar a endurecerse. Mi mamá pasaron más de 48 horas y un poquito más, pasó casi 2 días y medio hasta que la llevaron al velorio y ella seguía manteniendo una temperatura muy atípica, no tenía los síntomas típicos de una persona desencarnada, palidez, no tenía nada rígido, no estaba fría, nunca dije que estaba caliente, dije de tibia para abajo, o sea, ella desde que falleció siempre, o sea, bajó su temperatura, pero siempre fue lineal la temperatura. Esto hicimos varias veces un control, pero no. Incluso yo en un momento le levanté, moví sus manos, se movían, no tenía rigidez, tenía color en las uñas. En un momento dado abrí su párpado y pude ver que su ojo, porque si bien todos te dicen, te pueden tildar de loca si ves espíritus o ves sombras, imagínense en un caso tan atípico como es esto, ¿no es cierto? Es muy raro, son raros estos casos. Yo ya hablé con los médicos mismos me dijeron que era muy raro el caso, que era rarísimo. Yo tengo uno de los mejores profesionales de kinesiología de La Plata, es mi primo, y él mismo me dijo que no entendía qué podía pasar. Después que la llevaron al velorio, permanentemente yo estuve buscando quizás algún latido, algún pulso, no había nada de eso, ella no emanó olor feo en ningún momento, no se hinchó, no nada, parecía durmiendo. Lo que sí me preocupé y di 2 pasos atrás de golpe, pude sentir como que ella me rechazó y que quizás su energía aún estaba dentro, porque estamos hechos de energía. Quizás ella no había salido de su cuerpo, pero tenía extrañamente una cara de mucho enojo y no era habitual en ella. Con respecto a lo que yo hablé de mi evolución, me refería al tema de que heredé algo de mis ancestros y de golpe despertaron mi don, evolución. Gracias, besos. Hola, ¿cómo estás, Héctor? Bueno, hace un montón que te escuchamos acá de Las Heras. Yo ya me comuniqué con ustedes con una historia paranormal. Ahora tengo una situación que no sé si es paranormal o para qué, pero resulta que tengo como una especie de premonición. Parece una pavada, pero es tremendo, que me adivino todas las series y todas las películas. Pero posta, o sea, la empiezo a ver y se me vienen todas imágenes de lo que va a pasar, de lo que va a venir. Es como que me adivino todo y lo digo... Y es re loco. Bueno, te los dejo. Gracias. Gracias a vos, 10:15 p.m. en la República Argentina. Hola Luis, en vivo, ¿cómo te va? Hola, bienvenido, Héctor, ¿qué tal? Bienvenido, estás? Bueno, te escuchamos tu historia. Bueno, sí, vos sabés que... Sí. Me emociono. Le estaba comentando que yo trabajo en seguridad, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, veníamos viajando... Y resulta que llegamos a la parada del colectivo, y se me va el colectivo que me llevaba para casa. Eran como las 12 de la noche. Yo pierdo entre las 12 de la noche y después olvidarte acá. Yo soy de la zona de José Paz, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, había un compañero, un amigo que teníamos acá en la esquina, que estaba en la parada, que también venía tarde. Y le digo, bueno, gordo, ¿qué vamos a hacer? Le digo, ya menos mal que estás vos. Le digo, tomamos el otro colectivo, le digo, que salía a 12:15, pero... que era de la otra parte del barrio, donde era bastante picante.
y le digo, bueno, vamos en este, ¿qué más? Hacemos dos, así que... Y bueno, nosotros nos bajamos y había siempre hay gente ahí, ¿viste? Y más de noche. Y bueno, resulta que estaban reunidos como 6-7 personas en una casa, ¿viste? Y dos estaban bajando como, yo calculo que para afanarnos, ¿viste? Y de golpe, me sale un ovejero. Mi señora tenía un ovejero que se llamaba Príncipe. Había muerto hacía mucho tiempo. Y bueno, resulta que le digo a lo de gordo, mirá, qué hermoso perro, igual al mío, le digo. Y seguimos caminando, ¿viste? Las dos personas que a lo mejor iban a ponernos adelante, volvieron a subir, nosotros seguimos caminando sin darle bolilla, ¿viste? Y el perro adelante nuestro. Yo vivo a 7 cuadras, ¿viste? O sea, teníamos que hacer 7 y 3, 10 cuadras. Y bueno, resulta que íbamos charlando con el gordo y él iba a 10 metros más o menos el perro. Parábamos nosotros y se paraba el perro. Bueno, le digo, vamos, gordo. Le digo, mirá, parece que algo nos salvó, qué sé yo. Seguimos. Yo voy a entrar a casa. El perro espera, te juro, ¿eh? El perro espera ahí. Y el gordo vive en la esquina, ¿viste? Yo vivo a mitad de cuadra. Y le digo, gordo, haceme una cosa. Bueno, tenés perro. No, dice. Yo tenía uno, pero chiquito, ¿viste? Y me dice, sí, pero mira qué hermoso, que le digo, ¿por qué no agarrás? Y le digo, cuando vas a entrar, lo entras. Y aparentemente, bueno, esto pasó, yo me meto a casa, y pasó, ¿viste? Como cualquier cosa, le cuento a mi señora, le cuento a mi cuñado, que es el que te escucha siempre. Y a la semana lo veo al gordo, de nuevo. Y le digo, sí, gordo, ¿qué hiciste con el perro bola? Le digo. Me dice, no sabes. Cuando mi señora me está abriendo la puerta, le digo, mal, dice, que le dice a la señora. Le abrí más el portón, le digo, que voy a meter el perro este. Pero segundos fueron, les dice. Entonces, ¿qué perro? Le dice la señora. El que está atrás mío, el que está sentado ahí. Bueno, le digo, vos estás loco, Gabriel, le dice al marido. Y le digo, y me dice, vos no sabés. Llegué a casa y me puse a llorar. Porque dice, yo no lo podía creer, porque esperó hasta que yo entré y después desapareció. Así que, mirá, es algo que le decía yo a Nora, que es algo que se me llena se me hace un nudo en la garganta, porque para mí era mi perro. Claro. El perro de mi señora. Que te siguió acompañando. Gracias, Luis, por contarlo. Te mando un abrazo. Igualmente para usted, me pongan a la radio. Chau, hasta la próxima. 9:10, 10:19. Y estamos en vivo. Y llega él, que es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, el mago blanco, escritor, conferencista y mucho más, el maestro Antonio Las Heras en vivo. Hola, Antonio. Buen martes. Pero muy buen martes, Héctor. Muy buen martes. Bueno, bienvenido. Mitad de agosto ya, ¿eh? Ya lo tenemos. Sí, 15 de agosto, mitad de agosto y... Tiempos interesantes. Sí, señor. Bueno, oíme, muchas preguntas que llegaron desde el domingo hasta acá al 11-27-84-1073. Pero antes te invito a dejar tus redes de contacto. ¿Cómo hacen para escribirte a vos, Antonio? La mejor manera es que visiten mi página web, www.antoniolaseras.com. Abren antoniolaseras.com. Está mi mail, el teléfono, las redes sociales, los cursos que estamos dando a distancia, sobre todo uno que me preguntan mucho, que es el desarrollo del poder mental positivo. Estamos dando ese curso a distancia, los libros que tenemos publicados, todo está en antoniolaseras.com. Bueno, ahí te encuentran directamente. Vamos a abrir el consultorio. Preguntas que llegan al 11-27-84-1073. Hola Héctor, esto es para Antonio Las Heras. Quería pedirle una asesoría, hay algún índice, unas pistas. ¿Qué puedo hacer yo como para protegerme energéticamente cuando sé? Por ejemplo, mañana voy a renunciar al trabajo y me van a insultar. Ya lo escuchamos Ya lo respondimos también. Si no, lo tenías vos también en cuenta. Sí. 11-27-84-1073, a ver. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Quería consultar una pregunta. Por el tema del ojeo, la cintita roja o el ojito ese mayormente que uno compra, ¿sirve eso? O sea, a veces bostezo mucho. Yo no sé si tengo hecho un laburo o qué, pero algo que sirva, beso grande. Bueno, Antonio. Bueno, todas esas cosas que van para el ojeo,
la cintita roja, cierto tipo de medallita que te puedes llevar colgada. Todo eso ayuda desde el área psicológica, es su gestión. Ahora, para conocer si realmente, qué es lo que nos pregunta el oyente, para conocer realmente si una persona está siendo víctima inocente de un maleficio, una brujería, una magia negra, hay que hacer un estudio específico sobre la persona y advertir si esto es así o si los problemas que tiene son de otro orden, claro. Y este tipo de objetos, porque te repregunto yo, sí, que están como muy desde el marketing vendidos, ¿no? Vos vas a cualquier feria y los objetos están en las puertas de las iglesias, en algunos encuentros, digo, ¿tienen algún poder, entre comillas, o es simplemente un adorno? Es su gestión. Si vos tenés un objeto, tantas veces me pasa que alguien me dice, bueno, pero yo llevo esto que me regaló mi abuela y que me dijo esto te va a proteger, yo lo llevo y me siento seguro. Claro, es su gestión psicológica, pero te ayuda a enfrentar dificultades, a enfrentar imprevistos. Ahora, eso no tiene un poder esotérico. Claro. Entonces, te está ayudando desde tu convencimiento psicológico. Me lo dio mi abuela, lo hizo para mí bien, me va a ayudar. Ahora, ¿eso me frena un ataque de magia negra? No. ¿Me frena una brujería? Lo que preguntaba nuestro oyente, ¿una ojeadura? No. Para eso tengo que tener o un talismán amuleto o algo, pero que además tiene que haber sido hecho para mí. No, claro. Es algo lindo, es muy bueno tu comentario, doctor, porque no es algo lindo que yo fui a un negocio, me gustó, lo compré. No, y que incluso muchas veces se regala, ¿viste? O sea, te digo algo que me pasó puntualmente. Una persona que me caía mal, escucha, una persona que me caía muy mal, me hizo un regalo de este estilo. Me dice, toma, para ponerlo en el llavero. Bueno, ni en pedo lo puse, Obvio, y después, porque son y después esa persona obviamente ya no está en mi vida, pero hubo como algo extraño, ¿viste? En el regalo yo podía percibir que la intención era todo lo contrario a que me fuera bien. Correcto. Y de todos modos el regalo era uno de estos objetos, ¿no? Por eso lo cuento al aire para que me des vos si querés una mirada, pero también para que la gente entienda que a veces hay que mirar bien qué te regala y quién te lo regala, ¿no? Absolutamente, pero además, si vos tuvieras todavía ese objeto, el día que nos reencontremos, cualquier café que tomemos, voy con mi péndulo radiestésico, lo mido, y ahí te voy a decir si tiene carga negativa o positiva. O neutra, que también puede ser que no tenga nada. Oíme, ¿y un objeto de estos que supuestamente son para ayudarnos, pueden tener una carga negativa a propósito? ¿Pueden servir como caballo de Troya que nos regalen algo que en imágenes lindo o positivo, pero que esconde una intención dañina? Mira, lamentablemente, hoy que estuve atendiendo varias consultas, me pasó varias personas que me trajeron cosas sospechando, así como decía vos, y efectivamente estaban cargadas negativamente. Pero me la trajeron para mi cumpleaños, me la trajeron con todo amor. Ojo con la gente que nos da puñaladas por la espalda. Claro. En esas fechas especiales donde estamos con la guardia baja. Claro, el día del cumpleaños, estamos todos contentos. Me regaló este llavero. Y me ponelo, ya usalo, cambió las llaves. Y me decía la señora que atendí esta tarde, un caso específico, y me decía, dice, lo que vos señalaste recién, dice, a mí me llamó la atención, tanto interés en que ya, yo lo guardé, vine acá, lo medimos, estaba totalmente, claramente tenía una magia negra. 11-27-84-1073, hay más. Hola, Noche Paranormal, bueno, soy Alejandra de La Plata. Yo mandé un audio la vez pasada, era muy largo. Bueno, me gustaría saber si es normal, dado que es la primera vez que lo veo, que una persona, en este caso mi mamá, falleció hace 15 años de un cáncer, 48 horas después su cuerpo seguía con temperatura ambiente y no tenía la rigidez post-mortem, a lo cual yo me asusté, le busqué signos vitales ya en su velatorio, pero no tenía signos vitales, pero no tenía ni rigidez ni la típica frialdad que produce la, entre comillas, la muerte. Les mando un abrazo enorme y bueno, nada, gracias.
ya nos había adelantado esta historia. Recuerdo también que lo hablamos. No me acuerdo si fue tan extenso. Creo que te agrega data a lo que nos había adelantado en un mensaje anterior, Antonio. Claro, Héctor, este es un mensaje más preciso. Y yo vuelvo a repetir lo que dije en ese momento. Bueno, pero algún médico, en ese caso, tendría que haber sido consultado a ver qué estaba pasando con ese, entre comillas, presunto cadáver. Pero si claro, no tenemos una información directa del médico, que es el que está especializado, que conoce y que nos puede decir qué es lo que estaba pasando, no podemos responder. Uno más que llega al WhatsApp, a ver qué dicen. Hola Héctor, soy Oscar de Garín. Una pregunta para el Mago Blanco, que nunca entendí. En realidad dos. Los fantasmas, cuando vienen vestidos de una u otra manera, ¿que la ropa queda también con esa energía fantasma? No entiendo. Y otra pregunta, los animales, ¿también hay fantasmas animales como caballos, perros? Gracias, el programa está buenísimo. Pensé que él terminaba diciendo gracias el fantasma de Villa Ballester. Sí, él se presentó así. Antonio. Empiezo por lo segundo. Efectivamente hay ejemplos de fantasmas de animales, por supuesto. Uh-huh. La primera parte de la pregunta no me quedó muy clara. Él te preguntaba cuando una persona relata haber visto una entidad o un desencarnado que lo ve vestido. Y bueno, de cómo se explica que veas a un espíritu o a un desencarnado vestido. Bueno, porque eso es lo que nosotros percibimos. De allí a que realmente esté alguien que tenga la ropa y demás, es otra cosa. Estamos hablando, un desencarnado es alguien que está en un estadio superior. En ese estadio superior es evidente que se pueden hacer cosas que en este estadio nuestro no se pueden. Entonces, nos es imposible explicar cómo algo en un estadio superior que nosotros desconocemos puede hacer esto, pero que lo puede hacer, sí. Esto es como si un físico atómico va a una clase de física de la escuela secundaria y entonces empieza a explicar y el alumno dice, yo no entiendo. Claro, no entiende porque usted está en la secundaria y este otro claro, es un físico atómico, acá pasa lo mismo. Tienen que tener en cuenta que es imposible uh-huh, entender cosas de un estadio superior cuando nosotros todavía estamos en este estadio de la encarnadura. Claro. Pero que ocurre tal como dice nuestro oyente, sí, ocurre. Oye, Antonio, el domingo vamos a extender el consultorio porque tengo que hacerte un par de preguntas sobre un evento que ocurrió hoy, pero te propongo charlarlo tranquilos el domingo. ¿Qué te parece? Que me parece excelente. Bueno, porque fue algo que nos llamó mucho la atención. Vamos a recibir más mensajes y el domingo lo hablamos con más tiempo en la noche paranormal de domingo. Perfecto. ¿Dónde pueden encontrarte vos? ¿Cómo hacen para escribirte? Como les dije al comienzo, visiten mi página web www.antoniolaseras.com. Ahí está el teléfono, mi email, los cursos que estamos dando a distancia, las investigaciones que estamos haciendo, los libros que tenemos publicados. Visiten antoniolaseras.com, las redes sociales, está todo ahí, antoniolaseras.com. Este aplauso es para Antonio Laseras en vivo en esta noche de martes. Antonio, te mandamos un abrazo. Luminoso abrazo, buena semana. Saludos para vos también. Ahí estaba Antonio Laseras, 10:30 de la noche. La Negra te enseña la mejor forma de viajar. Gratis, porque la Pop te quiere ver feliz. Escuchá La Negra Pop todos los días, desde las 9 y Julia Gavariloche para dos personas. Gana un viaje inolvidable a una de las ciudades más lindas del país, acá en 101.5 La Pop. Este aplauso es para La Negra y para La Pop y para vos. Llegó el momento, ya estoy listo. Ya estoy lista para la Historia Central estreno. Numeral La Noche Paranormal. Este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal yo los subo a mi canal de YouTube. Suscríbete gratis. @trasnocheparanormal. @trasnocheparanormal. Haces maratón de las historias centrales, maratón de los programas completos. En YouTube, @trasnocheparanormal. Suban el volumen. Historia Central estreno en el aire. Llegó el momento. Subí el volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas.
Héctor Rossi relata la historia central de La Noche Paranormal. Esta es la historia real de La Habitación de los Muñecos Malditos. En primera persona. Me llamo Oscar. Soy de Buenos Aires. Esto que contaré tiene dos partes. La primera inicia cuando yo era muy chico. Eran finales de los 80. Mis viejos se habían separado. Es que papá era un alcohólico empedernido. Mi abuelita, que en paz descanse, tuvo el amable gesto de darnos la casa de mi tío, que según me habían contado, había muerto en Malvinas. Pensábamos que ahí íbamos a estar mejor, lejos de la mano floja de mi padre, que cuando se ponía en pedo nos surtía. Yo no pude conocer a mi tío, pero sí sabía que él había manejado un taller antes de ir a la guerra. Hacía de todo, juguetes también. Fue por eso, al prepararme un cuarto, que lo rodearon de juguetes. Yo tenía 7 años. Me gustaban los camioncitos y aviones de madera, pero había otra cosa que no. En una repisa había 4 payasos de aspecto tenebroso. Parecían como de ventrílocuo, pero el paso de los años no les sentó bien. Algunos tenían la boca abierta y desencajada, otros ojos bizcos. Yo no quería dormir ahí. Las primeras semanas no dejaba de oír sonidos viniendo de esa repisa, como si las partes móviles cobrasen vida propia. También sentía que respiraban. Mi mamá, cansada de que fuera a dormir a su cuarto, los lavó, reparó y hasta pintó. Pero qué decirles, el remedio fue peor que la enfermedad. Ahora sí parecían vivos los payasos esos. Una noche me levanté para orinar. Al regresar, vi que uno de los muñecos estaba caído. No solo eso, estaba frente a la puerta, como si hubiese tomado impulso. Lo quise recoger. Entonces un montón de cucarachas comenzaron a salir de adentro de la boca del payaso. Solté eso, fui corriendo y llorando a la pieza de mi madre. Cuando ella vino no había insectos. Aquello me atormentó durante todo un año. A veces oía como si los muñecos murmurasen o se rieran entre sí. Finalizó cuando por fin pudimos mudarnos con mamá a un departamento. La casa esa la pusieron en alquiler. Fíjense ustedes cuánto tiempo pasó. Recién en 2003 volví a tener contacto con la propiedad. Tenía un nene de 5 años. La crisis me había reventado. Casi quedamos en la calle. Como si fuese un ciclo, mi familia me ofreció esa casa que aún seguían alquilando. Yo, sinceramente, no me acordaba del tema de los payasos. Fue mi nene el que me hizo venir todos los recuerdos espantosos. Vino corriendo y me pidió ayuda para abrir un baúl. Papá, hay juguetes dentro, mira, abrilo. En ese momento, la verdad que cuando me acordé, pensé que mis temores eran nada más que productos de la mente de un nene asustadizo. ¿Vieron que les dije que todo eso fue un ciclo? Así como lo hizo mi madre, mi señora restauró los muñecos para mi hijo. La verdad, que como él no estaba asustado, no quise tener malos pensamientos. Pero no pasaron ni 5 meses que vi que mi hijo se comportaba raro. Una vez vi que en el patio de la casa estaba jugando a la guerra con otro nene. Me dio gracia que acomodó los payasos como si fuesen soldados. Yo estaba tomando mates y leyendo el diario cuando mi hijo y su amigo vinieron llorando. Les pregunté qué había pasado. Mi hijo, muy asustado, me dijo que un nene de cara blanca que salió de atrás del plantero les dijo que no jugaran con eso. Cuando fueron a mirar, había desaparecido. Yo fui a mirar, no había nada. Y el muro era alto como para decir que fue el hijo de un vecino. Les dije que dejaran de jugar a cosas que tengan que ver con la muerte, que por eso se asustaban. Pero ahí no quedó todo. Esa misma tarde, vi a mi hijo volviendo a acomodar los payasos en la repisa y hablando solo. Eso parecía normal, pero no así lo que dijo. Ya no hay guerra. Disolvemos el alacrán. Alacrán fue el nombre de un escuadrón durante la guerra, pero mi pequeño hijo no tenía forma de saberlo. Por eso comencé a prestarle más atención. Una vez se puso atrás de una caja y jugaba que los muñecos eran como marionetas peleando. Mi esposa y yo éramos el público. Juro que lo que vi fue real. En la ventana detrás de mi hijo fue rápido. Un niño de cara pálida y ojeras asomó la cara, hizo un gesto negativo y de preocupación y luego volvió a esconderse. El problema fue que el cuarto era de planta alta. No quise decirle nada a mi mujer. Ahí nomás comencé a averiguar por los inquilinos de la casa. Lo que descubrí tampoco se lo quise contar a mi esposa.
fue a mediados de los 90. Una familia que había alquilado allí, a los pocos meses, sufrió una tragedia. Un niño se cayó de esa misma ventana y se rompió el cuello. Al mismo tiempo que me enteré eso, como si el fantasma lo supiese, comenzaron a pasar cosas en el cuarto de mi hijo. Una noche de tormenta, fuimos despertados por los gritos desesperados de nuestro hijo. Al ir a su cuarto, vimos la ventana abierta de par en par, los muñecos tirados por todos lados. También había entrado agua y había pequeñas huellas húmedas en el suelo. Mi esposa dijo que el nene se quiso parar a cerrar la ventana y se mojó los pies. Mi hijo jamás salió de su cama. Cuando llegamos, estaba hecho una bolita bajo las sábanas. Seguí preguntando por ahí y por allá, hasta que pude conectar con una señora que limpiaba la casa cuando ocurrió la tragedia. Lo que me dijo me puso los pelos de punta. Eran dos hermanitos, uno o dos años mayor. Se habían peleado. El mayor, que era caprichoso, fue y les arrancó la cabeza a todos los payasos. Esa misma tarde escucharon un grito y lo encontraron caído desde la ventana. Sinceramente, yo no quería que mi hijo siguiera jugando con eso. Tampoco quería preocupar a mi señora. Tuve la idea de adoptar un perro para que mi hijo jugara con él. Era un cachorro. Lo más raro fue que le daban miedo los muñecos. No quería ni estar cerca de ellos. Una vez salimos a comer a una parrilla, volvimos a casa. Mi hijo fue a su cuarto y al toque regresó llorando con partes de los muñecos en su mano. El perro los había destruido. Yo junté todos los pedazos en una bolsa y prometí repararlos. Al otro día, el perro comenzó a enfermarse. Lo llevamos al veterinario. Allí detectaron que tenía un objeto que le obstruía los intestinos. Lo operaron, pero el perrito terminó muriendo. Eso no fue lo peor. Cuando me mostraron lo que le extrajeron, yo pensé que era una moneda. Pero mirando a detalle me di cuenta. Comencé a temblar. Era una chapa circular, con el sol de nuestra bandera. Una chapa de identificación durante la guerra de Malvinas. Fui corriendo a mi casa. Comencé a hurgar en la bolsa con los restos. Bien ocultos, dentro de los muñecos, había más chapas. Tuve que apretar a una pobre tía anciana hasta que largó la verdad. Mi tío no había fallecido en la guerra. Fue a fines de ese año. Como muchos, él volvió con terribles secuelas mentales. Había sido el único sobreviviente de un ataque. Pasó horas bajo los cadáveres de sus cuatro mejores amigos hasta que lo rescataron. Al ingresar, ya no fue el mismo. Dicen que se encerraba en el cuarto y lo oían hablando solo con sus amigos muertos. Se suicidó de un tiro a finales de 1982. No lo hizo en la casa. Fue hasta una fábrica abandonada. Con todo el respeto del mundo, busqué hablar con la familia de los difuntos. Primero pensé que mi tío había profanado las tumbas de sus amigos para robar las chapas, pero la verdad me rompió el corazón. Eran amigos del barrio, de toda la vida. Habían prometido que si uno regresaba, iba a conservar el recuerdo de los demás. La familia estuvo de acuerdo, pero nadie supo que mi tío puso aquello en los muñecos. Vaya uno a saber si realmente puso una brujería ahí o en su locura hizo eso sin saberlo. Terminé tirando el resto de los muñecos y devolví las chapas a las familias. Les dije que estaban en un cajón, tuve que mentir. Nosotros nos mudamos al año siguiente. Jamás volvimos a sentir cosas raras. Y por lo que me enteré, tampoco la gente que vivió en la casa. Mi hijo apenas tiene registro de eso, pero yo no me lo olvido más. Él ya es grande, será padre pronto. No sabemos si de un nene o nena. Pero sea lo que sea, voy a regalarle de todo menos ese tipo de juguetes. Por las dudas, no quiero repetir eso de la habitación de los muñecos malditos. Esta historia, la noche paranormal. 11-27-84-1073, super noche de martes, 15 de agosto del 2023. Hola Héctor, los escucho siempre. Mi historia fue una noche con amigos. De repente apareció una persona, yo estaba con una amiga. Vimos a un chico que apareció. Las dos miramos al pibe. Vimos que tenía ojos rojos. Nos súper asustamos, porque las dos estábamos solas. Nos miramos. Cuando volvimos a mirar para atrás, desapareció. Esto fue en el medio del barrio, veníamos de bailar. Ninguna de las dos estaba borracha. No supimos qué fue, pero creemos que fue un hombre fantasma. Lo más llamativo de todo es que tenía los ojos rojos. La historia es real.
Hola Héctor, voy a contar algo que me pasó con solo 3 años. Fue para Pascua, siempre fue en abril, yo cumplo los años en marzo. Tenía un tío en San Antonio de Areco que podando un árbol se cayó y se desnucó, real. Pasaron muchos años, hoy tengo 52 y desde ese entonces no saco más el brazo que quede colgando de la cama. Recuerdo que dormíamos con mi mamá en mi cama con la luz prendida del baño. Ella se levantó para ir al baño, yo puse el brazo fuera de la cama y me tomaron de la mano muy fuerte. En ese momento me asusté mucho. Hoy entiendo que era mi tío el que me tomó la mano, no estaba dormida. Mi historia es real. Hola Héctor, ¿cómo andás? Te habla Joaquín de Córdoba Capital. Quería contarte sobre lo que estás comentando en la radio sobre los familiares que fallecieron. ¿Cómo se manifestó? ¿Y de alguna manera tuviste alguna señal sobre esa persona? Y sí, yo perdí a mi abuela paterna en el 2016. 6 años después se manifestó de la siguiente manera. Yo toda mi adolescencia quise tener un auto y se dieron las cosas el año antepasado, o sea en el 2020. Y bueno, resulta que al otro día después de señalar el auto, mi vieja viene sorprendida y me dice, ¿vos entraste a mi pieza? Me dice, no entré en ningún momento a tu habitación. ¿Por qué? No, dice, porque encontré una foto de Beatriz, o sea, de mi abuela paterna fallecida, dentro de un cajón de la mesita de luz. Esto me pasó en serio, no miento, yo cuando digo estas cosas no miento. Gracias por escucharme, Héctor, y bueno, un abrazo grande a todos. Voy con Luciano en vivo. Luciano, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, acá. ¿Cuántos años tenés vos, Luciano? 11. 11. ¿Y la historia que me vas a contar? ¿De qué va a ver? Mi historia es que cuando yo era chiquitito, uh-huh, estaba jugando en el patio. Sí. Y veo como una sombra blanca. Uh-huh. Y ¿la viste pasar? ¿Cómo sí. fue? ¿Vos estabas en el patio jugando a la pelota solo? Sí, pero eso fue hace yo era chiquitito. Uh-huh. Tenía 5. ¿Esa entidad qué hizo? ¿Hizo algo? No, traspasó la pared. O sea, la viste rápidamente que traspasó la pared. Sí. ¿No averiguaste qué pudo haber sido? ¿No lo hablaste con tus papás? ¿Contaste eso? No. Y fui a ver la donde traspasó la pared y no era nada. Y no había nada, pero vos lo viste, no lo imaginaste. No lo imaginé, lo vi. Gracias por contarlo, che, te mando un beso. Gracias. Te hago un abrazo. Estamos en vivo en todos lados. Si querés contar tu historia, ya sabes, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Héctor, me encanta el programa. En el sur donde vivo, es común oír historias en la zona de los campos y chacras, apariciones, luces, duendes y ovnis. Realmente uno queda asombrado. Soy Diego, saludos desde General Roca, Río Negro. Hola Héctor, esta historia me pasó el otro día. Yo estaba leyendo como todas las noches y bueno, escuché una voz que, y bueno, ya eran como las 2 de la mañana o las 3 de la mañana y bueno, o sea, me escuché una voz que no entendía bien lo que decía. Era muy tarde, yo les pregunté a mis papás si eran ellos y no eran ellos. Y bueno, no sé qué, hasta ahora qué fue eso. O sea, bueno, para mí fue un fantasma, porque el dueño anterior de esta casa había muerto. Así que para mí fue aquel dueño, el primer dueño que hubo, que había venido. Héctor, ¿cómo te va? Soy Javier de Florencio Varela, acá firme a la radio trabajando hasta las 6 de la mañana. Te puedo asegurar que los testimonios sobre el cementerio de monjas de Florencio Varela son reales. Yo hace 8 años, por cuestiones laborales, tuve que ir en varias ocasiones a recorrerlo por dentro y sobre todo a la noche. Y lo recorrí solo una vez. Las demás me quedé en las puertas. También vi a una monja en el cementerio que se desvaneció. Por favor, manden saludos a todos los empleados municipales de Florencio Varela que trabajamos de noche. Somos oyentes fieles. Hola, hoy estaba escuchando el programa de ayer por YouTube. Sentía que caminaban detrás mío. Estaba sola. Soy Andrea de Varela. Hola Héctor, soy Caro de Rosario. Resulta que hace muchos años tenía una suegra que era bruja. La cuestión es que su hijo, mi novio de ese entonces, empezó a estudiar para terminar el secundario.
Cuando él tenía que rendir alguna materia, yo la llamaba. Le decía que tenía que rendir la materia. Ella se encargaba de que rindiera bien. Al final terminó siendo abanderado. Ella ya falleció, pero la conservo en mi corazón porque me dijo que me iba a pasar sus dones. Era hija de indios, no me acuerdo bien cuáles. Quiero que toquen el tema de brujas, maleficios, amarres, porque hay muchas brujas dando vueltas. Que las hay, te lo puedo asegurar. Héctor, buenas noches. Escuché recién un audio de unas chicas que vieron un ovni, no sé qué fecha, pero ayer a la noche vi algo idéntico a lo que describieron. Yo estaba en mi cuadra, de mi casa, en Liniers. La luz estaba en dirección hacia el sur. Fue alrededor de las 8 de la noche. Héctor, soy Héctor de Corrientes. Un día vi a mi vieja descolgando la ropa. Le dije, mamá, deja eso. Salgo a la calle y veo a mi vieja sentada en la vereda tomando mate. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. Gracias, muy bueno el programa. Héctor, mi nombre es Sofía. Los escuchamos todas las noches cuando voy a lo de mi madrina. Las historias están buenísimas. Héctor, buenas noches. Saludos para Romina. Esta historia me sucedió hoy a las 5 de la mañana. Un sonido muy extraño que escuché como un gato enojado o como una persona poseída. Un grito horrible. Abrí los ojos, miro para la puerta del baño, la del fondo, y no vi nada. Pero ese sonido me asustó. Les aseguro que no lo soñé. El sonido estaba real. ¿Qué fue? No lo sé. Saludos para todos. Sí. Héctor, acordate de que antes de que se cayera el cuadro de Pugliese, estuviste hablando de la medalla de San Benito. Tiene que ir un cura a bendecir el estudio y que te bendiga. Gracias. Bueno, gracias por tu consejo. Hay más relatos. Mi nombre es Iván. Bueno, quería comentarle lo que me sucedió a mí hace un tiempo con un pariente muy cercano, más precisamente mi hermano. Resulta que, bueno, yo era chico y, bueno, mi hermano una noche estaba de fiesta en casa de mi mamá. Resulta que mi hermano se pierde y lo empezaron a buscar, no lo encontraban. Resulta que llaman a los bomberos, llaman a la policía y logran dar con mi hermano. Cuando empezó a amanecer, lo encuentran arriba, tenía una vivíamos en una casa que estaba a la orilla de las vías y lo encuentran en una escalera que hay, que antiguamente había en la orilla de las vías, así, y ahí lo encuentran a mi hermano agarrado de la escalera y lo hablaba, no reaccionaba nada. Bueno, cuando esa mañana yo me despierto asustado porque había empezado a soñaba que veía animales sin cabeza, veía gatos, veía pollo, así que estaban sin cabeza los animales, y resulta que cuando me despierto yo orando veo un gato negro en la ventana de mi dormitorio. Veo un gato negro y me asusto, me levanto yo orando. Veo que fuera de mi casa había una ambulancia y la ambulancia movía para todos lados. Resulta que con el pasar del tiempo me entero de que esa ambulancia estaba ahí por mi hermano, porque mi hermano el día anterior había tocado un trabajo que era para mi mamá. Le habían hecho un trabajo a mi mamá, una ex novia de mi hermano, y bueno, estuvo mucho tiempo mal, hablaba en lenguas, se sentían como si anduviera un toro arriba del techo y como que raspaba el techo, que se quería meter adentro, se escuchaba que andaba afuera. La verdad la pasamos muy feo, y después con el tiempo me cuentan de que mi tía, cuando él lo internan en un hospital, había momentos en los que mi hermano empezaba a hablar en lenguas y mi tía era muy creyente y empezaba a rezar, y cuando rezaba se empezaban a mover las cosas, se movía la cama, se movía la mesa de luz, en ningún momento las tocaba y cómo es. Y bueno, hasta que lo llevaron a Buenos Aires, lo trajeron acá a Buenos Aires, yo soy de Córdoba, y lo trajeron acá a Buenos Aires, y resulta que le habían hecho un trabajo a mi mamá, que mi hermano, como no creía, fue y lo agarró con la mano, y bueno, ahí el trabajo fue para él, lo agarró él. Dice que esa persona, ente o alma que él tenía dentro de su cuerpo, era el alma de un pirata de hace miles de años, y bueno, hoy en día, como quien dice, está descansando dentro del cuerpo de mi hermano, y mi hermano tenía que volver a hacerse, digamos, como quien dice, está durmiendo, y resulta que él tenía que volver a hacerse un trabajo final para que esa alma, digamos, descanse en paz definitivamente. Y mi hermano, como no cree, nunca volvió,
y le dijeron de que le iba a andar mal en el trabajo, iba a andar mal con la familia, que se iba a separar, que iba a andar por malos pasos, y bueno, lamentablemente hoy en día le toca vivir todas esas cosas, así que bueno, quería contarle esa pequeña historia de mi vida. Hola, acá voy con mi historia paranormal. Fue en el año 96-95, viajé con mi pareja hasta Córdoba, muy cerca del Uritorco. Estábamos vacacionando en una estancia colonial y a la noche salimos así como en busca de experiencia hasta el río que quedaba ahí al toque de donde parábamos. Bueno, íbamos caminando por lo que era un camino al costado y muy divertido, un día hermoso, o sea, una noche hermosa, un clima hermoso. Yo la venía arrimando a ella para ver qué pensaba y le digo, pero India, ¿qué pasa si aparece un extraterrestre y nos dice que nos va a llevar? Así que bueno, seguimos ahí hablando y qué sé yo, fuimos hasta el río, nos quedamos ahí contemplando la noche, unos 10 minutos, pónganle, y cuando regresábamos a mitad de camino, ya casi por llegar, de frente los dos vemos en la mitad del camino, centro delante nuestro, una luz enorme, redonda, enorme como de, pónganle, 3 metros de diámetro, que nos enfocaba. Y ella se paró, la primera que se paró fue ella, yo estaba un pasito más adelante y dudé y me di vuelta como para mirarla a ella y decirle, bueno, acá está, nos lleva, ¿qué hacemos? ¿Vamos allá? Y miré, y cuando volví a mirar de frente ya no estaba más la luz. Así que bueno, esa es mi experiencia en el lugar, en La Verde, ahí en, estábamos en Córdoba. Tenían fotos con algunas lucecitas que después el casero nos contó que eran extraterrestres. Llamo Santiago y quiero participar. Saludos, noche paranormal. Hola Héctor, Jorge de Tigre te habla. Esta historia que te voy a contar me la contó mi papá cuando yo era chico. No sé si será verdad, pero dicen que es una historia que se cuenta en Corrientes. Soy oriundo de Curuzucuatiá, en Perú Gorría, Curuzucuatiá, Corrientes. Se dice que un hombre hizo un pacto con el diablo y a su debido tiempo el diablo se apareció en la casa para llevarse su alma según lo pactado, ¿no? Dice que el hombre se llenó de miedo y empezó a llorar de miedo. Y según lo que dicen, su esposa, al verlo al marido tan asustado para salvar su alma, se dice que fue al dormitorio y se desnudó por completo. Se soltó el pelo, agarró una vela, la encendió. Y bueno, voy a decirlo de manera bastante decorosa, no sé posible. Según se dice, puso su vela en su ano y comenzó a gatear hacia atrás. Y así llegó gateando a la sala, ¿no? Al comedor, digamos, al living. Entonces se dice que el diablo veía ese ser y no entendía qué era. Miraba, pero no podía notar qué es lo que estaba viendo. Entonces el diablo, al ver eso, supuestamente, según dicen, se asustó y se fue. Y de esa manera la mujer pudo salvar el alma de su marido. Si es verdad o no, no sé, Dios sabrá. Pero es una historia que así me la contó mi papá. Bueno, Héctor, un abrazo, saludos, buenísimo el programa. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. Seguimos en la noche con leyendas. ¿Qué habrá pasado en esta noche? Porque nos quedamos en La Plata y lo va a develar ella, nuestra amiga Azul Birenbaum. Bienvenida. ¿Cómo estás, Mona? Un placer. Un placer. Estar un placer aquí. Que estés acá. Sí, la verdad es que sí, me debía también una pasadita por aquí por la noche paranormal. Nos vamos a quedar en la ciudad de La Plata, como vos bien dijiste, y vamos a hablar de uno de los edificios más conocidos de allí, de la capital bonaerense, y también de los más bonitos, de los que más llaman la atención, y es la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nos podemos imaginar a plena luz del día lo atiborrados que están esos pasillos de personas, de secretarios, de ministros, de personal de limpieza, de seguridad, muchísimo movimiento, ¿no? Muchísima vida. Pero acá en la noche paranormal vamos a hablar de lo que ocurre por la noche, cuando ya baja el sol, cuando la mayoría de los empleados se va, no todos los empleados, porque hay empleados nocturnos claramente, sobre todo de seguridad, en este lugar que está ubicado
en la calle 6, entre la 51 y la 53, justo enfrente de la Plaza San Martín en La Plata, un sitio de interés para los turistas que visitan esta ciudad. La Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comienza a construirse el 27 de noviembre de 1882. Sí, nos vamos unos años para atrás porque ya desde los inicios, desde los cimientos, figurativa y literalmente, empezaron a pasar cosas realmente muy llamativas, muy paranormales. Mona, se inaugura 10 años después, o sea, en 1892, pero al poco de iniciada la obra tuvieron que frenar las excavaciones porque encontraron restos óseos, encontraron esqueletos. Fue Dardo Rocha, gobernador, quien en un decreto del 16 de diciembre de 1882 pidió que investigaran estos cuerpos, estos huesos. Fueron analizados por el mismísimo Perito Moreno, quien determinó que se trataban de esqueletos de personas de la etnia Pampa o Querandíes. Es bastante curioso porque es una de las hipótesis más fuertes para explicar esta supuesta maldición de los gobernadores bonaerenses, de la que tanto se habla, que explica por qué ninguno de los gobernadores de la provincia de Buenos Aires llegó jamás en la historia de Argentina a ser presidente de la nación. La maldición. Maldición de quien pisa esa casa de gobierno. Totalmente. Como gobernador. Bueno, como encontraron tantos esqueletos, tantos cuerpos, se determinó que allí había en realidad un antiguo cementerio. Parece que los pasillos de esta construcción, de este edificio, están siendo el escenario desde ya hace mucho tiempo de distintos relatos paranormales. Bueno, todo pasa en general cuando el reloj marca las 10 de la noche, las 22 horas. Toda esa caterva de gente que durante el día inunda los pasillos se va, no queda casi nadie en la gobernación, salvo los efectivos policiales y el personal de limpieza. Uno de los relatos sucede una noche pasada las 0 horas en el puesto de control de la entrada que conduce a un salón que se llama el Salón de los Acuerdos y al despacho del gobernador. Esto queda en el primer piso del edificio. Había dos policías que estaban realizando el cambio de turno y en ese momento uno de los efectivos dice escuchar una risa de una niña, una risa infantil. Se lo comenta a su compañero y el compañero le dice, sí, yo también estoy escuchando la misma risa de niña. Claro, estaban confundidos, les llama mucho la atención esto y se preguntan, bueno, ¿qué puede estar haciendo una niña a las 12 de la noche en la gobernación bonaerense? ¿Se habrá perdido y entró por alguno de los pasillos? ¿Se le habrá olvidado a alguien? ¿Es la hija de alguien y quedó ahí? La risa se escuchaba cada vez más fuerte y más cerca y terminó llevando a los policías a empezar a abrir las puertas y a revisar cada habitación a ver dónde estaba esta niña. Ellos observan de espaldas a una nena chiquita vestida de blanco saltando por el hall y que poco a poco se dirigía al patio de las palmeras. La gobernación bonaerense también tiene un patio de las palmeras como la Casa Rosada. Ambos deciden bajar a corroborar si en primer lugar lo que estaban mirando era cierto, ¿no? En serio, había una nena en la gobernación. Y bueno, en segundo lugar, determinar de dónde había salido, hija de quién era. Bueno, el escalofrío, Mona, que sintieron por la espalda al llegar y al no encontrar a nadie. La nena había desaparecido. Sí. Impresionante. Sí, porque los dos afirmaron haber escuchado esa risa. Claro. De la nena, efectivamente, ahí en el patio. Pero además en ningún momento se hicieron la pregunta de, es una risa espectral. No, no, era una risa de una nena. Absolutamente nítida. Claro. Claro, era una nena. Ay, mira, una nena, vamos a ver esta chiquita, ayudarla, de dónde salió, si está perdida, si está buscando a alguien. Bueno, este fantasma de la niña, este espectro de la niña vestida de blanco en la gobernación bonaerense se vuelve a repetir. Y de hecho empieza a circular esta historia, este relato entre los empleados de la gobernación. El martes 13 de septiembre del 2016, día nublado, medio con tormentas, cuando se empieza a levantar ese viento fuerte que ya anuncia el chaparrón,
provocan cerca del mediodía, en el edificio de la gobernación, un apagón total. Se corta la luz. Punto. Imagínate, un edificio enorme hizo que todo quedase a oscuras y todo empieza con una foto, una de esas que uno saca con el celular, así como, ¿quién no quiere la cosa? Casual, ¿no? Casual. La manda al grupo de WhatsApp, una de las empleadas de limpieza, para compartir con sus amigos. Y con el epígrafe, che, miren, se cortó la luz en la gobernación. Nadie pensó que por fin una empleada con la cámara de su celular iba a sacar la primera y única foto de esta nena de vestido blanco que deambula por la gobernación. Y los invito a todos los oyentes de la noche a buscar la imagen en Google, que se hizo viral del año 2016. Es una foto literal sacada con el celular, que se puede ver la imagen de la niña en un rincón con vestidito blanco. Bueno, no es la única historia igualmente la de la niña. Hay un testimonio que cuenta que hay una habitación donde duermen los policías, los guardias de seguridad en sus descansos de turno, donde hay sonidos extraños. Es un cuarto que está ubicado al lado de una vieja sastrería, como la sastrería oficial de la gobernación, algo histórico. Y lo cierto es que el sastre parece que va de día a trabajar a este lugar, pero en la madrugada no hay nadie. No. En la madrugada, sin embargo, se escucha el ruido de la máquina de coser. Imagínate, en un edificio público. Retumba todo, me imagino, ¿no? Retumba, ay, sí, por Dios. Primero que lo escuchás, aunque sea grande, el eco, la reverberancia se hace sentir. Y además, uno tiene anotado quién entró, quién salió, a qué hora, por razones de seguridad. Todo registrado, totalmente. Y ellos saben perfectamente que a esa hora de la madrugada no hay nadie en la sastrería usando la máquina de coser, y aún así se escucha ese ruido. Hace un ratito hablamos del Salón de los Acuerdos. Es una sala allí, en la gobernación bonaerense. Hay un hecho perturbador que cuentan que con frecuencia ocurre allí, que parece que al entrar a esta habitación nos encontramos con una puerta, todo imagínate histórico, ¿no? De madera y de vidrio, que conduce a un pasillo alfombrado donde en sus paredes están colgados todos los retratos de quienes fueron los gobernadores bonaerenses durante toda la historia argentina. Bueno, acá en este lugar hay gente que cuenta que más de una vez se ha visto cruzar una figura de una persona a la cual nunca se le pudo ver el rostro. O sea, donde se exponen todos los rostros de los gobernadores bonaerenses, hay un espectro que no se deja ver la cara. Pero parece que la habitación más escalofriante de toda esta construcción, de toda la gobernación de la provincia de Buenos Aires, no es ni el Salón de los Acuerdos, ni la sastrería, ni los patios y jardines donde se ha visto correr a esta niñita de vestido blanco, sino que es el altillo del edificio, la parte más alta de la gobernación. Está ubicado en el último piso, el lugar, sin lugar a dudas, más descuidado en términos de refacciones y de remodelaciones, incluso quizás hasta de limpieza, y eso le agrega un aire tenebroso al lugar de día o de noche, sobre todo de noche. Pocos son los que se animan a ir solos a este lugar y por eso no hay demasiados testimonios al respecto de lo que pasa ahí, porque solo los valientes se atreven a entrar. Muchos hechos paranormales, muchos testimonios, muchas historias y quizás también este contraste tan interesante que se da entre un edificio que es uno de día con todo el movimiento y el ajetreo político y otro completamente diferente de noche. La gente dice que después de las 10 de la noche en la gobernación de la provincia de Buenos Aires suceden cosas paranormales. Ahí deja la inquietud en esta noche Azul Birenbaum. Azul, para, como siempre, sugerencias de los oyentes que te escuchan, que proponen una provincia, una leyenda, ¿a dónde te escriben? Me escriben en @azulbiren, ese es mi Instagram, allí
recibo todo tipo de mensajes, desde recomendaciones, si quieren volver a escuchar alguna historia, incluso los domingos aquí recomendamos literatura paranormal, así que si me quieren recomendar algún libro, algún manga, algún cómic de literatura paranormal o de literatura de terror, estoy absolutamente feliz de recibir sus recomendaciones. Yo también aprendo mucho de lo que es la historia de las provincias y de distintos rincones de la República Argentina, y bueno, también se va fortaleciendo la comunidad paranormal. @Zulviren en Instagram. Hasta la próxima. Chau, Mona, gracias. Estás escuchando La Noche Paranormal. Hola, Héctor. Bueno, te cuento mi historia. Mi suegro fallece, estábamos con todo el tema del cementerio, velatorio y demás. Cuestiones que teníamos que descansar, habíamos venido un día muy largo, había que descansar para el otro día poder ir al cementerio. Cuestión que a eso de las 2 de la mañana, mi marido se despierta sintiéndose mal, le dolía mucho el estómago, al punto de que no podía ni respirar. Me dice: Nati, me siento mal, me siento mal, me siento mal. Y le digo: ¿qué te pasa? Me dice: no sé, me siento mal. Le digo: bueno, vamos a levantarnos, te hago un té. No sabía ni qué hacer en ese momento porque la verdad que está muy mal. Cuestión es que en ese momento vamos a la cocina, preparamos el té y demás, y pasamos por donde dormía mi suegro. Nosotros vivíamos con él y sentí su presencia. No lo vi, pero sentí su presencia. No le di mucha importancia porque la verdad que le tengo bastante miedo a esas cosas, y dejé. Hicimos el té, preparamos todo y nos fuimos de vuelta a la habitación. Y me dice: me siento mal, me siento mal, me siento mal, me siento mal. Me dice mi marido, digo: bueno, acostate, quédate acostado, trata de relajar, a ver si puedes dormir. En eso siento los pasos de mi suegro. O sea, mi suegro tenía una manera de caminar muy particular. Él arrastraba sus pies, andaba siempre en pantuflas. Y sentí a mi suegro que caminó hasta la puerta de la habitación y como que ahí quedó. O sea, no entró a la habitación, como que desde la puerta quedó ahí quieto. No lo vi, pero sentía todo ese movimiento. La cuestión es que no sé cómo fue que yo sentí eso y automáticamente mi marido se durmió y no sintió más dolor, no sintió más nada. La cuestión es que yo seguía escuchando sus pasos, como que no sé, como que iba al baño, a la cocina. Entonces, nada, tenía tanto miedo porque la verdad es que decía: quiero ver a mi suegro así. Y empecé a rezar un Padre Nuestro. Bueno, nada, terminé de rezar y se fue, como que no lo escuché más. No lo vi, pero sí sentí su presencia y fue algo muy loco. Así que bueno, nada, eso, Héctor, esa es mi historia y te la quería contar. Esto es una historia vívida de 1982. Yo, soldado dragoneante de 1983, lo puedo contar. Un soldado en el grupo de infantería 9 de Sarmiento Chubut le tocó una noche de guardia. A 500 metros de nuestro lugar se encontraba un cementerio en Colonia Sarmiento Chubut. Una noche fue él a montar guardia, a lo que le correspondía a la infantería. Todos dicen que vio una imagen, una mujer de blanco, una mujer que quería conquistarlo, y se le fue acercando. Él gritó: ¡alto! ¿Quién vive? Y no tuvo respuesta. Y todos dicen que cuando la tuvo cerca, se gatilló el fusil FAL debajo de la boca, perforó su boca, su cabeza y su casco. El casco, en 1983, todavía estaba en el grupo de infantería 9, como ejemplo de lo que no tienen que temer los que éramos soldados proscriptos. Pero yo tuve una duda, me hubiese gustado conocerla. Los estoy escuchando y les estoy contando esta historia porque esta historia es verídica. Un ex soldado argentino se voló la cabeza por la viuda del cementerio, por esa mujer vestida de blanco. Voy con Miriam en vivo. Hola, Miriam, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo andás? Bien, por suerte. Bueno, esperando por vos a ver qué nos vas a contar. Bueno, ya salí en otra oportunidad contándote otra cosa. Bueno, ahora te voy a contar algo que no sé si es tan bueno, pero bueno, en fin. A ver. Resulta que yo me mudé al departamento donde estoy hace más o menos 2 años. Y es un departamento de 2 ambientes donde en un lado tengo una peluquería que pues
una peluquería, y del otro lado tengo un living. Y en diciembre del año pasado, no, del anteaño pasado, viene una clienta nueva que la tenía que le tenía que depilar y qué sé yo, bueno, la depilé, la atendí, le hice color, todo, y se fue. A los 15, 20 días vuelve a hacerse otra cosa, y yo tengo una perrita, una golden, que vive conmigo, y entonces me dice, ¿qué haces, Miri? ¿Cómo andás? Qué sé yo. Le digo, bien, Clau, ¿vos? Dice, no, bárbaro. Me dice, ¿tu hijo? Le digo, ¿qué hijo, Claudia? Dice, el nene que estaba con vos los otros días. Le digo, Claudia, yo estaba sola, no estaba con nadie. Entonces me dice, te juro que yo vi un nene. Pero Claudia, le digo, ¿cómo era el nene? Dice, no sé, tendría 12, 13 años más o menos. Dice, y te seguía, vos ibas para un lado y él iba atrás tuyo. Digo, Claudia, ¿estás segura? Sí, Miriam, me dice, te juro por Dios, dice que yo lo vi. Dice, cuando entré estaba sentado en el sillón, en el living. Le digo, no, la verdad que no, Claudia, le digo, yo estaba sola. Qué impresión. Che, ¿y te pudo describir, te lo pudo describir al nene fantasma? ¿Te pudo decir algo? Sí, me dijo que era un nene como de 12 años. Le digo, ¿pero cómo era? Y si tendría 12 años, son 12, 13 años, dice, y estaba vestido así, con un jogging, dice, una remerita blanca y cabello oscuro, dice, no, pero te juro que piel pensé gallina, que era tu hijo. Piel de gallina, Miriam, ¿y, sí. ¿Y pudiste averiguar quién era ese chiquito fallecido? No, porque encima en este departamento vivió una señora que falleció, pero no acá. Claro. Falleció en la casa de la hermana en Luján. Y la única que estaba conmigo era la perra. Y esa semana me fueron ocurriendo varios sucesos. Por ejemplo, yo estaba con otra clienta, tocaron el timbre y abro la puerta, la perra ladraba. Abro la puerta, no había nadie. Luego me dice la clienta, Miriam, no abras así, dice, porque escúchame. Digo, pues estamos en un edificio, pero no importa. Dice, no abras así. Qué bárbaro. Che, gracias por compartirlo, Miriam. Te agradezco mucho. Bueno, listo. Te mandamos un beso. Chau, chau. Dale, a vos. Chau. Cuéntenle a todo el mundo, por favor, que estamos en vivo en La Pop de domingo a jueves. De 21 a 0, la noche paranormal, de domingo a jueves de 9 a 12 de la noche. Para hablar en vivo pueden mandar un audio de WhatsApp 11 27 84 1073. Escribí la palabra vivo. Acordate además que este programa y todos los episodios de La Noche Paranormal yo los subo a mi canal de YouTube, que es @trasnocheparanormal. @trasnocheparanormal. Métete ahora, suscríbete al canal, podés hacer maratón de los programas completos, maratón de las historias centrales. @trasnocheparanormal. Javier, ¿me escuchás en vivo? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches, saludo de Trelew, Chubut. Hey, bienvenido querido, ¿cómo está la temperatura ahí en Trelew? Ya frío y viento y bueno, el pronóstico de nieve y bueno, y lluvia. Bueno, con todo, para quedarse guardado escuchando la radio. Oíme, ¿y qué historia tenés para compartirnos? Me pasó hace mucho en un pueblito llamado Telsen también, iba caminando, sería las 12, iba caminando solo por la calle, había dejado una novia que tenía, y bueno, y por atrás aparece una señora, me toca la espalda y me dice, hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo le va? Respetuosamente me dice, ¿te puedo decir algo? Bien, dice, ¿sabes que vos tenés un problema de salud, todo demás? Me dijo, y vas a vivir hasta los 55 años de vida. Así me dijo. De la nada te tiró, qué bomba, loco. Quedé así de lado, me di media vuelta, miro para atrás, no estaba más. Y después fui y le conté a mi tía, y bueno, medio que tomaron el chiste hasta que bueno, me crecieron, porque yo estaba, llegué blanco a la casa. Y bueno, resulta que después pasan los años, me sacan la vesícula, todo, me hacen un estudio antes, y bueno, y ahí salió un doctor, vino, me dijo, mira, tenés 55 años de vida por la flora intestinal y todo lo demás. Y yo quedé como que, y ahí yo le dije a mi mamá, mira, mamá, me pasó esto hace mucho, y me quedó, la verdad que me quedó grabado. ¡Qué bárbaro!
Y bueno, después soy bombero también, ahí en el cuartel mismo, ahí hace mucho, porque antes era una estación de servicio abandonada, y después hicieron el cuartel ahí, y bueno, y a gente, a compañeros le ha pasado por ahí que le corren las cosas, que le corren el casco. A una compañera también, estaba de turno de guardia, y una noche le tocaron el hombro atrás, miró para atrás, y éramos tres de guardia nada más. Y los tres que estábamos tomando mate, y la compañera llegó blanca, dice que... Así que bueno. Y bueno, y hace poco, también acá en el trabajo, ahora estoy en el trabajo, estoy sereno también, noche tranquila, sin viento, estaba tranqui, y es como que pasó alguien, me movió el auto, y quedé, miré para todos lados y nada. Y acá al lado, estoy al lado de un río, y bueno, y al lado del río ha habido muchos ahogados, mucha gente que por ahí se ha quitado la vida tirándose al río. Che, y bueno, me quedé con lo de la edad, porque es terrible. ¿Qué edad tenés vos ahora? Yo tengo 41. 41, o sea que vos vivís sabiendo que a los 55 te morís, o no crees eso? Claro, ¿no? Trato de no pensar tanto. Y bueno, después lo que me dijo el médico, pero el médico me dijo, mirá, pero tenés un montón de años de vida, ¿viste? Así que bueno, y hoy en día tengo diabetes, digamos que estoy con pastillas, no con insulina. Y así que bueno, llevándola día a día con la enfermedad. Bueno, igual ánimo, vos sabés que existen los milagros, que no todo está, sí. el destino no está escrito para mí en ese sentido. Sí, creo que la mujer esta te dio una premonición para que vos te cuides. Claro. Y nadie tiene la vida comprada, ¿no? Nadie tiene la vida comprada. Claro, solo tomo que sí, que bueno, que uno vive día a día. Y yo no pienso, bueno, yo hace más de un mes que te sigo y la verdad que me gusta mucho el programa que haces. ¿Cómo nos descubriste, Javier? A través de Canal 26 y después por TikTok. Mira, o sea, ¿me viste en Canal 26 hablando de algo paranormal? Claro, vi un ratito y después, bueno, pues me fui a acostar. Y después el otro día, buscando, mirando TikTok, te encontré, así que por ahí, y ahí quedé. Bueno, gracias, che, te mando un abrazo grande. Dale, abrazo grande. Gracias por contar tu historia. Chau, chau. Estamos en vivo, nos quedamos hasta las 12 de la noche para hablar conmigo. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Si me quieren seguir en Instagram, @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Seguime en Instagram, al lado de mi nombre hay una campanita. Toca esa campanita, desliza para la derecha y activas todas las notificaciones para no perderte cada vez que subo un contenido. Tengo más historias. Hola Héctor, Mona, buenas noches. Soy Luciana de Rosario y le quería contar mi historia. Mañana se van a cumplir 10 meses del fallecimiento de mi mamá. Y ya unos meses atrás estaba soñando de que yo estaba en la casa de mi mamá en Entre Ríos, sabiendo que ya había fallecido. Paso por el dormitorio de ella y veo su cama, la cama grande, como que habían sacado las sábanas y había solamente el cubrecama. Pero veo algo extraño. Y es como que me vuelvo hacia atrás, miro y estaba mi mamá acostada en su cama. Yo digo, ay, está la mami. Entonces voy, le hablo, le digo, mami, le digo, tengo frío. Y ella me dice, vení, acostate conmigo. Me abraza. Al ratito yo me despierto del sueño, toda mojada, porque sufro de diabetes. Y cuando me baja el azúcar, empiezo a transpirar un montón. Y bueno, yo creo que ese sueño fue un aviso. En realidad pienso que ella estaba conmigo, porque ya me pasó en varias oportunidades de que me bajó el azúcar y yo no me desperté. Cuando me desperté en el hospital. Yo creo que eso fue mi ángel que me despertó para que no me vaya. Bueno, muchas gracias por pasar mi historia. Lo escucho todas las noches y ojalá que salga el programa en la tele. Besos para todos. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche, escuchas La Noche Paranormal. 101.5. La Noche Paranormal. Héctor Rossi en la Pop. Llegó el momento. Subí el volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de La Noche Paranormal.
Esta es la historia real de nuestros propios demonios. En primera persona. Soy Gustavo. Vivo en Neuquén. Pero lo que deseo contar no sucedió en la capital. Los hechos tuvieron lugar en el sudoeste de la provincia, en una localidad pequeña llamada Las Coloradas. Una zona bastante alejada donde la economía se basa exclusivamente en la ganadería. Se estarán preguntando la razón por la cual fui allí. Hoy en día me encuentro perfectamente, pero hace poco más de una década yo estaba en la lucha contra las adicciones. Tenía 28 años. Había pasado por varios centros de rehabilitación. Cuando volví a sentir aquellos demonios por dentro, con mis padres optamos por una alternativa diferente a las usuales terapias. Hablamos con mi madrina, que vive en la mencionada localidad. Parecía el lugar perfecto. Alejado de todo. Inclusive el aislamiento relativo de la zona hacía que todo fuera más caro. Un paquete de cigarros o una cerveza me iban a costar un ojo de la cara. Mi madrina ocupa un puesto en la municipalidad y se encarga de colaborar en distintos albergues de parajes rurales. En compañía de ella, yo iba visitando esos lugares para observar y aprender de las tareas que realizaban. Muchos de los que necesitan asistencia en estos lugares son del pueblo mapuche. El primer día que fui a uno de estos albergues, recorrí un poco el lugar. Alejados de todos, sentados bajo un árbol, estaban un anciano y un niño. Por los rasgos y la vestimenta de ambos, pude notar que eran mapuches. Antes que pudiese presentarme, el señor me dijo: Usted, joven, usted tiene algo que es malo. Cuidado. Acto seguido se fue sin decir más. En aquel momento yo asocié sus palabras a la sabiduría de esa gente. Pensé que quizás se daba cuenta de mi lucha contra las adicciones. Llegado el mes de agosto, mi madrina me informó que debía partir por unos días a la capital. Me daba la opción de ir con ella o quedarme. Temía estar solo sin supervisión, pero si quería dejar las drogas, tenía que enfrentar mis miedos. Decidí quedarme. Ella debía partir por la tarde. Durante la mañana de aquel día fuimos nuevamente al albergue. Una vez más, me encontré con el anciano mapuche y el niño. Mirándolos hablé: Señor, hace unos meses usted me dijo algo. El señor me respondió con una sonrisa. Se paró, me entregó una bolsita tejida de color marrón. Para que usted pueda protegerse, bébalo sin miedo. Nuevamente quedé sin palabras. Como si aquello me hipnotizase, los observé alejarse en silencio. No los seguí. Un rato después, apareció mi madrina para que volviésemos a la casa. No le dije nada del asunto. Cuando estuve allí, revisé el contenido de aquella bolsa. Lo primero, sabía muy bien qué era. Como no iba a saberlo con tantos amigos hippies que tenía, un trocito de madera llamado palo santo. Se enciende y tira humo, acompañado de un aroma particular. Dicen que es para las malas energías. El segundo objeto era algo que yo jamás había visto. Pequeño y pintado en colores cálidos, tallado en madera. Tenía cuatro lados planos y cuatro vértices. En el centro había un círculo. Aquella extraña cruz estaba pintada con formas tribales. Mi madrina poseía computadora, pero la conexión era más lenta que la justicia argentina. Luego de una hora pude averiguar que aquello era llamado chacana o cruz andina, un objeto milenario que representa las transiciones. El tercer objeto era un paquetito con hierbas. Parecía algún tipo de té. Improvisando, me senté en el living de mi tía. Afuera estaba nevando y había viento. Puse la estufa, calenté el agua y preparé aquel brebaje. Era de color rojizo y de suave aroma. Luego me senté con la cruz en una mano y el palo santo encendido en la otra. Cerré los ojos. Intenté buscar las causas, los motivos para hacer tanto daño a mi cuerpo mediante el uso de drogas. No pude averiguar más allá de lo que ya sabía gracias a la terapia. Me quedé dormido. Un rato más tarde,
Desperté y comencé a sentir frío. Poco a poco fui abriendo los ojos y vi que la puerta de la casa estaba abierta. Yo la había cerrado con las trancas. Asustado salí a mirar. Había mucha nieve y en el suelo huellas ensangrentadas, marcas de un pie humano. Temblando de frío pero también de espanto, decidí seguir las huellas. Iban hasta la parte de atrás de la casa. Allí mi madrina poseía un pequeño cobertizo. Colgando del techo del mismo había un foco que se tambaleaba por el viento. Estaba encendido y gracias a eso pude ver aquello que estaba acurrucado en la entrada del cobertizo, proyectando una sombra que se alargaba como otro demonio más. Un ser cubierto de nieve estaba en posición fetal. Grité al verlo. Aquella cosa se alertó enseguida y se puso de pie. Tenía forma de humano, pero era mucho más alto y de color gris. Los brazos eran descomunalmente largos. Salí corriendo mientras eso me siguió por detrás. Entré a la casa y tranqué todo. Aquel monstruo rugía y golpeaba las puertas y ventanas. Tomé el celular y llamé llorando a mi madrina. Le conté todo, lo del mapuche, lo de la extraña cruz y la infusión de hierbas. Me dijo que me tranquilizara, que en la mañana estaría allí. Le di las gracias y colgué el teléfono, pero yo no podía estar tranquilo. Aquella cosa golpeaba ferozmente la puerta. Pensé llamar a la policía, pero justo en ese momento dejé de oír los golpes. Utilizando el cordón de mi zapatilla, até la chacana y me la colgué del cuello. Luego salí. No podía ver más que nieve. Seguí caminando lentamente, sin que me lo esperase. Aquella cosa diabólica se me abalanzó encima. Lo esquivé. Giré para volver a la casa, pero ya no estaba. A mi alrededor solo había nieve. No podía haberme ido tan lejos. Además, tenía que haber otras casas en la zona, pero no había absolutamente nada. Comencé a gritar pidiendo ayuda, pero la única respuesta fue aquella diabólica risa. En aquel momento se me cruzó un siniestro pensamiento. Varias veces antes no había temido arriesgar mi vida con las drogas, pero ahora no quería perderla enfrentando aquello. Miré hacia el frente. Allí estaba ese demonio de ojos rojos. Cada vez yo le temía menos. Me fui a y él retrocedía como perro asustado. Ahora él estaba huyendo de mí. Lo perseguí, le di un codazo, lo tumbé al piso, se acurrucó en la nieve. Yo nunca había tenido instinto asesino, pero sentía que debía dar fin a esa abominación. Le pisé la cabeza repetidas veces mientras chillaba de dolor. El cráneo quedó como una masa sin forma, con sesos, dientes y ojos. Sangre negra inundó toda la nieve y me salpicó la cara. El cuerpo siguió dando espacio durante algunos momentos. Un teléfono sonó. Miré hacia los lados. Seguía viendo nieve. Era como un eco lejano. De un momento a otro volví a estar en el living de la casa sentado. El palo santo estaba apagado. Ya había amanecido. El teléfono seguía sonando. Atendí. Era mi madrina. Me preguntó cómo estaba todo por aquí y me avisó que se habían cancelado sus planes y volvería en pocas horas. Estuve a punto de decirle que le había llamado antes y que hablamos, pero no quería que me tomaran por loco. Le dije que estaba todo bien y que la esperaba. Pensé que todo habían sido ilusiones, pero cuando mi madrina arribó a la casa, por la ventana, la vi bajarse del auto y detenerse ante la puerta sin entrar. Pude notar pánico en su rostro, así que salí. Temblando me señaló la puerta. Allí había largos y profundos arañazos. Es la primera vez que cuento esto. Nunca pude averiguar la identidad de aquel anciano. Nadie en aquel albergue o mi madrina alegaban conocerlo. Yo tampoco volví a verlo. Jamás supieron tampoco quién o qué provocó esos arañazos en la puerta. Hoy en día estoy limpio. Mi historia podrá sonar increíble, pero es real. Quizás con magia milenaria fue que pude sacar o dar forma a toda la inmundicia que llevaba por dentro. Las marcas en la puerta me dejan precedente de que eso me pudo haber costado la vida. Pero yo fui más fuerte. Durante muchos años destruí mi vida, pero hoy quiero reconstruirla. La chacana es un símbolo de transición, es un puente. Yo atravesé mi propia oscuridad. Estaba perdido en la nieve sin rumbo, pero algún ser ancestral vino en mi ayuda. Las religiones siempre nos hablan de seres malignos, pero a veces somos nosotros los que nos destruimos. A veces somos nuestros propios demonios. El cuerpo encontrado en la puerta pertenecía al anciano del lugar. El protagonista de esta historia aún cumple condena en un penal de la República Argentina. Esta historia es real. No te puedes bajar del auto porque quieres saber cómo termina la historia.
La Noche Paranormal. Hasta la medianoche en 101.5. La Pop. 11-27-84-1073, Super Noche de Martes, 15 de agosto del 2023. Ayer hablábamos de la votante fantasma, lo tuvimos Alejandro López, periodista de San Juan, que nos amplió sobre este caso súper misterioso, ¿no? De la mujer en San Juan que fue a votar, que entró al cuarto oscuro, que cuando obviamente no sale, la van a buscar desde Gendarmería y ocurre esto que escuchamos. 38, la presidenta. Usted, venga, ¿qué, me puede contar? Estamos en vivo. ¿Qué pasó en esta mesa? Le podemos contar todos, porque todos estábamos acá. Teóricamente estaba una cola haciendo fila. Le dimos el sobre a una señora para que votara y hemos quedado esperando. Y no salía. Y dice el de la... un señor, un votante, dice: señora, vaya y golpearle la puerta. No sale. Le golpeamos, no salía. Tuvimos que llamar al ejército, a los soldados. Entonces vinieron, abrieron, no había nadie. Le digo: bueno, no importa, yo voy a tener el documento ahí. Cuando buscamos el documento, no estaba. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Magia, bruja, lo que quiera que diga. Bueno, piensen de todo, lo que bueno, quieran pensar. Acá lo vieron todos, digamos, todos los que están en la mesa. Todos. En la mesa, más la gente que estaba en la fila. Más la gente que estaba en la fila, esperando. O sea, la mujer desapareció. Desapareció documento, no sabemos nada. ¿Quedó? Claro. Pero sí, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno. Es extrañísimo. En la escuela primaria 14 de febrero, en el departamento de Rawson, provincia de San Juan. Ayer lo íbamos a charlar con Fabiana, no nos quedó tiempo, pero hoy sí. Fabiana Aquín es medium, es tarotista y está en vivo con nosotros. Fabiana, ¿cómo te va? Buen martes. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, buen martes para todos. Bueno, estaba yo muy atenta escuchando, ¿sí? El relato. A ver, esto suele pasar. Hay veces que pasa. Y de hecho... a mí me han llegado historias que fueron muy reales. Pero ¿qué pasa con esto? A mí me queda una intriga. Uh-huh. Cuando la votante se acerca a la mesa, ¿no es cierto? Vos preguntaste algo ayer, sí, al periodista, si no dejó nada registrado. O sea, a ver, vos cuando vas a votar, ¿qué presentás? El DNI. Claro. Sí, hay un numerito de, yo no sé si lo digo bien, un numerito de código, un numerito de mesa. Sí, de orden. ¿Qué mesa te corresponde? Claro. Entonces, a ver, ahí queda registrado el nombre de la mujer. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ellos pudieron registrar? Porque, a ver, yo no lo doy por... No voy a decir, no puede ser, pero tengo mis dudas, ¿sí? Claro. Para hacer un evento paranormal hay muchos huecos. Por ejemplo, el nombre y apellido de la mujer. Porque al momento de entrar al cuarto oscuro, aunque dejó el documento, viste que vos decías, tenés que decir tu apellido, tu nombre, lo repiten varias veces, te buscan en una lista. ¿Cómo puede ser que ninguno se acuerde el nombre y apellido de esta mujer? Eso es lo raro. Ahí ya hay un efecto paranormal. Uh-huh. A mí lo que me llama, igual tengo mis dudas, ¿sí? Tengo mis dudas. Hay algo que me dice que algo pasó ahí, ¿sí? Pero si vos me preguntás si yo creo en lo que pasó, y tengo mis dudas, vuelvo a repetir, ¿sí? Hay dudas, porque hay muchos fenómenos paranormales, pero esto me resulta un poco raro. Noto la gente que sí, que estaba como sorprendida, sí, la mujer que hablaba estaba como, no sé si asustada, pero sorprendida, porque dice que lo vieron todos. Claro. Entonces tengo mis dudas. ¿Puede pasar? Sí, Héctor, puede pasar. No lo voy a poner en tela de juicio, pero yo tengo dudas. Bien, bueno, queríamos escucharte a vos, Fabiana, y de paso aprovechar, sí, porque hay muchas consultas que llegan al WhatsApp paranormal, sí, al 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. A ver qué te preguntan. Hola Héctor, bueno, no sé cómo preguntar, quisiera saber de mi abuela y de mi suegra, la mamá de mi señora, para Fabiana. ¿Qué dato tendría que dar para poder saber si están bien, dónde están? ¿Está en este plano o en otro? Bueno, mi nombre es José, me puede llamar, no hay ningún problema. Gracias José. Bueno, está buena la pregunta para otros que quieran hacer lo mismo. ¿Qué, sí, qué datos podrían darte por radio como para tratar de encontrar alguna información a través de la mediumnidad? Bueno, a ver, es importante esto. Lo que yo primero necesito, que cuando van a preguntar me digan el nombre
completo de la persona, ¿sí?, fallecida, la fecha de nacimiento. Y si quieren saber algo puntual o no, porque, por ejemplo, esta persona quiere saber cómo están, en qué plano están. Sí. Bueno, dejándome ese dato, yo les puedo decir, por supuesto, con mucho amor y respeto, cómo está. Y siempre voy a decir la verdad, ¿sí? De eso se trata. Siempre. O sea, si está en un plano medio, cómo está, o está elevándose, o si quiere algún mensaje. Porque a veces puede pasar que estamos haciendo la radio y a mí me surgen, ¿viste? Claro. Gente, mucho movimiento en el alma, en la mente, gente que se quiere comunicar, porque pasa eso. Y vos sabés que tu programa es un canal, es un portal increíble, entonces todo llega. Hay más preguntas. Hola, buenas noches, paranormales. Bueno, mi consulta para Fabiana King es sobre mi abuela. Quería saber si en el lugar que está, que se fue hace muchos años, yo tengo 50, ya se fue cuando yo tenía 9 años, fuimos muy unidas hasta ese tiempo, y mi papá que se fue hace ya 20 años. Gracias. Bueno, lo mismo, ¿no? ¿Qué otros datos necesitarías vos? Siempre necesito el nombre de la persona que va a hablar, el nombre nada más, y el nombre del ser querido que partió. Yo acá, en este caso puntual, que escucho a esta hija o nieta, porque no entendí bien, ella quería saber del abuelo y del papá. Sí. Héctor, corregime eso. Del abuelo. Bueno, a mí me marcan que el abuelo tiene una necesidad muy fuerte de hablar con su nieta, ¿sí? De decirle algo. Entonces yo necesito esos datos puntuales, el nombre de la nieta y el nombre del abuelo. Bien. Y podemos llegar a hacer una conexión. A ver qué dicen. Hola, Héctor, equipo. Los escucho todas las noches. Son mi compañía. Y tengo una consulta para la medium. Que quería saber qué me quiso decir mi abuelo en ese sueño que tuve. Que fue muy feo, pero la verdad que me quedé con dudas ya hace unos meses. Gracias. Espero que pasen mi audio. Saludos. Bueno, saludos. No dejo detalles del sueño, pero entendemos que, a ver si le podés dar una respuesta a todos los que han perdido un ser querido y soñaron con algo feo, como que el ser querido está enojado, o el ser querido aparece en sueños pero te reclama algo. ¿Qué podemos hacer? Sí. ¿Cómo lo podemos interpretar? Porque en general la gente se queda mal. Sí, por supuesto que si se quedan mal, se quedan angustiados, se quedan tristes. Cuando, esto es para toda la gente, cuando sueñan algo feo, ¿sí? No es un sueño, es un mensaje. Entonces, ese mensaje significa algo. No se asusten, no tengan miedo y escuchen el mensaje que les va a dejar, porque por lo general a veces, viste, cuando te despertás te olvidas un poco, pero claro. Te quedas con esa sensación de algo feo. Entonces, supuestamente y seguramente que se quieren volver a comunicar y les van a dejar un mensaje. A lo mejor esa persona, sí, la persona que la nieta o el hijo o el nieto está transcurriendo con algún problema, con algo, o tiene que solucionar algo familiar y ese ser querido le quiere comunicar algo. Bien. Bueno, che, me interesó bastante que manden consultas. Ahora les voy a pedir a todos los que quieran preguntarle algo a Fabiana, que va a estar mañana de nuevo en vivo con nosotros, que sean más concretas las preguntas, ¿no? La pregunta con nombre y apellido de la persona que no está, nombre y apellido de ustedes y lo puntual que quieren saber. Una pregunta puntual, ¿bien? Y también preguntas que tengan que ver con algo que les haya pasado, que no necesariamente tenga que ver con intentar un encuentro con un desencarnado, sino compartir algo que les pasó y encontrar alguna especie de explicación a propósito de lo que sabe Fabiana. ¿Te parece bien? Me encanta la idea, todo lo que pueda sumar, todo lo que pueda ayudar para que la gente pueda de alguna manera evolucionar, pueda aprender también, ¿sí? A canalizar estas cositas, todo esto que está pasando y no tener miedo. Entonces, si quieren contarme una historia, obviamente, lo que les haya pasado, acá estoy para responder uno a uno. Bueno, 11-27-84-1073, WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073, ese para salir al aire. Ahora, los que quieran encontrarte a vos, una consulta personal, te encuentran en Instagram, @AkinF, de fósforo, @AkinF. ¿Y dónde más, Fabiana? Mi canal de YouTube,
Fabiana Quin Oficial, ahí se suscriben y hay un montón de material nuevo. Y mi WhatsApp, que es 11-6251-7440. Que la gente se quieren anotar, estoy haciendo talleres. Qué bueno. Sí, talleres de meditación, talleres para aprender a meditar, para poder canalizar. O sea, no se enseña la mediunidad. La mediunidad va nato en uno, pero sí se enseña a poder alimentarla. ¿Desde dónde? Desde el alma. Entonces, está bueno poder hacer eso. Y eso estamos haciendo ahora. Así que todos los que se quieran anotar, al WhatsApp. Repetime el tuyo. 11-6251-7440. Bien, Fabiana, te mando un beso grande y nos escuchamos mañana miércoles. Otro para vos. Gracias, Héctor. Un beso enorme para todos y mucha luz. Chau, un beso grande. Fabiana Quin con nosotros en La Noche Paranormal. Un minuto y volvemos. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. Esto es La Noche Paranormal. Hasta la medianoche en 101.5. La Pop. La radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento hasta la medianoche. Pasar cosas paranormales. Y empiezan a pasar cosas anormales. Ahora empieza el microprograma que te deja maquinando. Hasta su próxima edición. Hola, buenas noches. Está hablando Gonzalo de Barrio 11, localidad de Berazategui. No, quería saludar a la Mona, Romina y contar alguna historia después. Nos estamos viendo, bendiciones. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches, me encanta tu programa, lo escucho cada vez que puedo. Soy Martín de Benavides, Partido de Tigre. Y bueno, me encanta escuchar tu programa y me encantan las historias paranormales. Ahora estoy solo esperando a un agente que tiene que salir del campo. Country, en una calle oscura, escuchando Historia Paranormal. Hola Héctor, quiero el libro, por favor, dale, soy una pobre viejita. Hola Héctor, te habla Roberto de La Plata, quiero ganarme uno de tus libros. ¡Bravo! ¡Genios! Maquinando, chicos. Volvió maquinando, porque la semana pasada no tuvimos maquinando. Los extrañábamos maquinando y extrañábamos a la Mona también. Qué bueno, Mona, tenerte de nuevo. Ahora sí que rompemos el clima paranormal. Bienvenida a la Argentina, carajo. ¿Cómo te fue con la rejuvenación? ¿Qué? Bueno, tratá de decirlo bien. Vaginal, ¿qué te hiciste? Divina, el tema. Una semana. ¡Órale! Está mostrando toda la radio. Mirá cómo me quedó, dice. Mirá lo que es la beba nueva. Ahora sí, no. Tiene la casita renovada. Ahora sí, todo para adentro. 23 años. Nada para afuera. Tiene 23 años de Cheikon. ¡23 años! ¡Esa! ¡Quería la promo de Héctor! Excelente, bueno, hay que animarse. El próximo chongo que... Estrena, salgas, contanos, sí, no, a ver cómo le funciona. Graba un video, graba algo un montón un video. No, y porque hay que ver con. No 23 te dan como, años estreno, va a decir Héctor. No te dan como un tiempo de uso, como por si algo falla, vení que te devolvemos la diferencia. Tengo miedo, yo. ¿Cómo? Tengo miedo, te volvés miedosa. Que te rompan. Sí, bueno. Yo me voy a colocar algo. Después les cuento. No, estuve averiguando. Vamos a hacer la pareja más paranormal de todas. Bueno, y después hay que ver si funcionan. Sí, ¿qué el macho que? Y la hembra. Tengamos con la Mona, ¿querés que hagamos? Sí, sale un fantasmita. Varios fantasmitas. Según el día. Bueno, chicos, paren una cosa. Hoy tenemos fonoterapia. La gente lo pide. Qué excelente. A gritos. Me gritan en la calle, ¿eh? Fonoterapia. Fonoterapia, loco. Dale la fono. Bueno. Y hoy tenemos el caso de un chico que es bastante traumático lo que le pasó. Dios. Se llama Adrián y está al aire. Quiero decir esto como Susana. Adrián, ¿estás ahí? Estoy. ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Maki. ¿Cómo estás vos? Bien, gracias por llamar, ¿eh? No, gracias a vos. No daba más. Tenía unas ganas de hacer una fonoterapia que no sabes. Ay, Adrián, contanos qué te pasó. Hay onda entre ustedes, me parece, acá, ¿eh? Hay onda, no. ¿No notaste como un tono diferente? Que quería hablar con la conductora. Bueno, pará, no sé si estás soltero, Adrián, después todo, hablamos. Mira, yo a esta hora siempre, más o menos, empiezo a laburar. Y bueno, viene primero la noche paranormal. Bien, ok. Quedo manija, pero llegó un momento que necesitaba una terapia.
Bien. Así que, bueno. Bueno, después nos quedamos en privado, Adrián. Por favor. ¿Cómo aprendiste rápido? Adri, ¿de qué laburás? Me enseñó Héctor. Trabajo en una app de viajes. Hay mucho... No sé si se pueden tirar chivos o no, pero... Chofer que nos escuchan, no podemos decir chivos. No digamos chivos. Además, los taxistas, cada vez que sale alguien y dice que trabaja en una app de viajes, los taxistas le pegan un cabezazo al andar. Bueno, ¿qué te pasó? ¿Te pasó algo laburando? Sí, estoy con un tema, la verdad, que me gustaría compartirlo, a ver si me tiran una idea. Porque, bueno, hace unos meses, más o menos un jueves, tipo 11:30 de la noche, voy por las calles porteñas, dos chicas en una esquina. Cuando voy llegando veo una vestida de odalisca, levantan la mano. Hasta me encanta. Todo normal, ¿no? Ya me gusta. Sí. No. Y, bueno, suben al auto. La particularidad fue que subió una de cada puerta, ¿viste? Siempre sube una, o sea, abren una puerta la que y se meten las dos, claro. Eso es lo normal. Sí. Esto fue medio raro porque una da la vuelta al auto, me abren las dos puertas, se sientan, se suben, se fusionan. O sea, empiezan a chapar. Se fusionan. Me gustó. Nunca escuché se fusionan. Se chapan fuerte. No lo podía creer, imagínate. Yo me volví loco. Estaba en el auto, bueno, chica, dígame a dónde vamos. Pasó 30 segundos, han pasado 15 segundos, 10 segundos, para mí fue una eternidad. Ellas todo el tiempo salivándose, bueno, manitos, mimos, caricias. Sonaban seguro las moneditas que tenía la odalisca. Yo soy odalisca, ojo lo que hablás. Tremendo. Sí. Entonces, bueno, la app me marcaba dónde iban, pero me marcaba la provincia de Buenos Aires. Digo, bueno, arrancamos, me dijeron, no, primero pegate unas vueltas por acá. Bueno, arranco con la vuelta, que pin, que pan, empieza el show, y en una de esas me dicen, llévanos a un lugar, a algún lugar en donde podamos estar juntas. Y yo, bueno, o sea, lo vi como mi oportunidad, ¿no? Claro, era la tuya. Un hotel, era digamos. La mía. O tu casa. Claro, o sea. Algún lugar. En realidad yo sentía como que querían estar en el auto, como que le gustaba ahí la vuelta. Les ofrecí ir para mi casa. En mi casa, bueno, la verdad que me gusta contarlo porque fue algo, para mí fuera de lo normal, ¿no? Pero... Paranormal. Empezó toda la situación cada vez un poquito más... Sexual, decilo, Adrián. Sexual, sí. Y, bueno, se desarrolló el acto. Sí. Para que no estoy entendiendo. O sea, y con vos también. Claro. Vos incluido. Claro. No, pensé que era, miranos como nosotros la pasamos bien. Como nosotros. No, fue una invitación a que vos te sumaras. Exacto. Y ellas querían sumaste. Que vos te. Igual. Y fue medio raro, porque yo al principio, como que bueno, a mí nunca me había pasado, entonces yo lo que quería era entender la señal de si tenía que entrar o no, ¿no? Cuando, ¿cómo? Hay palabras clave. Sí, en el momento. Salame y sale de Adrián, ¿entendés? Claro. Pero claro. No es que no se da naturalmente, esto me lo contaron, no se da naturalmente que vos empezás ¿quién y te ahí, lo contó? Un amigo. Héctor Rossi. No se da naturalmente que vos empezás ahí y ya después como vale todo, está todo bien. Y la verdad que sí, pero bueno, ¿cuándo es la señal? Yo no lo sabía, claro. Yo la vulva señal. Un auto, no, viste, medio claro, extraño. Claro. Está bien, igual es mejor ser tímido, porque capaz te haces algo que no le gusta y se rompe el clima. Sí, es verdad. Sí, viste, bueno, también eso, no me quería perder la oportunidad, ¿no? Dije, sí. Por lo menos de ver. Yo en general, si me pasara esto, en general lo que hago o lo que haría es me tiro en el medio de la cama y no hago nada. Claro, a ver, ¿qué dice? Chicas, yo me serví un vasito. Disfrútenme completo. Costado, como claro. Esperando. ¿Viste? Dije, a ver cuando me toca en un momento. Qué paciencia que tiene. Entendí la señal, entendí como que estaba un poquito ahí. Me muero. Me muero en el momento justo. No, este chabón tiene mala suerte. Ya, no. En todo sentido. Me llamaron nuevo. No, en el momento que lo llama se le corta. Pero escúchame, Héctor, vos que sos acá el chico de la mesa.
¿No da miedo que alguien sí de la nada te proponga? ¿En serio? Te digo, a mí... Yo si soy, capaz que soy un cagón, si soy chofer... No arrancás. De una... No, no, y porque lo interpreto que son dos viudas negras. Digo, estas me van a drogar y me roban todo. Ha pasado con un chico, hace poco vi un caso que le robaron todas las computadoras, todo, perdió el laburo. Por eso digo, o sea, la calentura hay que manejarla. Sí, estoy con claro. La calentura hay que manejarla porque capaz perdés la cabeza y perdés todo. Sí, o Adrián fue de frente manteca ahí. Si no son dos personas que conozco, esto es real, lo cierta digo. Cierta confianza. No, no me animo, no me animo porque digo, cuando la limosna es grande, algo raro puede haber. Santo desconfío. Y no me voy a arriesgar ya a esta altura, capaz que a los 20 y pico lo hacía. Hoy no. No, hoy no, prefiero no arriesgarme, no, si eso lo puedo resolver de otra manera, ya fue. No la llevarías a tu casa tampoco, bien otro pedo. Compromiso. A mi casa no viene nadie, o sea, mirá, yo vivo solo. Vienen muy pocas personas, ¿no? No me animo. Antes sí era más de mandado. No, más audaz en ese, y más estaba más vulnerable probablemente. Porque vos llevas a cualquier persona a tu casa. Y no. Si vivieras sola. No, menos. Ni a palo. No. Che, no nos atiende. Bueno, puta evidentemente madre. Se quedó. No, se ha quedado sin batería. También la seguimos mañana. La seguimos mañana. ¿Qué te parece? Bueno, en principio, si nos está escuchando, Adrián. Seguramente está pidiendo un consejo porque lo que le ha pasado es que no se anima a volver a repetir, digamos, a tener otro encuentro, ¿no? Creo que tuvo ese encuentro y quedó en la nada y se engolosinó. ¿No le habrá pasado algo? Porque yo ahora me quedo pensando. ¿Qué decís? ¿Que le bajaron la llamada? No, que le robaron algo a las chicas, que fue toda una tramoya. Ah, vos decís que no se iba a contar un problema. Y bueno, por un problema. ¿Qué opinas?